Hola, buenas noches y bienvenidos un día más a Tiempo de Básquet Tiempo de NBA. Hoy vamos hacia Filadelfia. Filadelfia Sixers, ¿cuándo acaba el proceso? Y para eso hoy tenemos no uno, sino a dos expertos en Filadelfia. Ángel, que ya lo conocéis, y hoy tenemos a Eneco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Sí, vale, ya. Muy bien, eh, encantado de tener otro sisero aquí en el programa, <laughs> para que no me caña solo a mí. <laughs> y bueno, y luego que se irán poniendo aquí Juan Carlos Aníbal, pero bueno, en eco, cuéntanos un poco qué tal, cómo estás. Nada, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí eh, un placer estar aquí con vosotros y si es hablando de algo que nos apasiona tanto a mí como a Ángel, como bueno, seguro que vosotros, aunque os pone la NBA, nos metéis algunas puyitas eh, hoy aprovecharéis. Así que nada, eh, a darle cañita al asunto y, y nada, eh, a disfrutar esta, esta charla con vosotros. Bueno, Ahora... Aníbal dice que es de Chicago, pero cuando hablamos de Filadelfia habla más que yo, ¿sabes? <laughs> <laughs> Estamos muy camuflado ya. <laughs> yo, como soy del oeste, a mí no me afecta. Yo solo tengo el pique, el, el famoso pique yo Beat. quien es mejor. Yo lo no tengo claro, pero bueno. Habrá debate, habrá debate Dep ahí. Depende cómo se mire, depende cómo se mire. ¿eh? Tampoco vamos uh -huh. a echar fuegos artificiales al vuelo ya tan rápido. Uh -huh. Por eso, pues bueno, si quieres, Ángel, lánzate tú. Yo creo pues... que lo que comentabas de envíe de Joki, yo creo que al final es un poco a gusto, que son dos jugadores muy buenos. Y ya que te guste más un, un pivo brandengue o un pivo de los que se pegan debajo. Uh -huh. Hombre, yo el otro día, el otro día, el de los pocos partidos resumen, que, que he visto en estos 10 días que, es, que está completamente out, fue el que, enciendo el, el móvil por la mañana, Jokic había hecho 38, el tío de 38-14 tal, 14-10, y luego, minutos más tarde, o al revés, Jokic, eh, en Vita había hecho los 42 puntos, 14 rebotes, creo, con Torrando o algo así. Que fue la semana pasada, que digo, ostras, digo, vaya noche de los dos para competir a ver quién... ¿Qué tal? Uy, esperaos no, que... No sé si se ha caído. Segundo, A ¿eh? ver, live. No yo, no, yo creo que no. No, no, es que me salía aquí, me salía aquí Juan Carlos, yo creo que se me había ido el Twitch hacia otro sitio. Uh -huh. Pero bueno, entonces... Bueno, Neko. ¿Cómo te hace de Filadelfia? A ver, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo te haces eso? Es una buena pregunta, ¿eh? pero mira, yo cuando era chaval, o sea, tendría, no sé si corría el año sobre el… Al principio de, de los 2000 aproximadamente, y yo tenía PSP en mano jugando ahí al NBA, que pff, yo creo que era de los primeros juegos decentes que hacía la PSP a nivel de gráficos y tal. Y hay un jugador que me vuelve loco, que es Allen Iverson. O sea, loco, pero de remate. O sea, yo toda la vida había jugado a fútbol… Me acuerdo cuando estábamos en el patio que era eh, chicos fútbol y chicas baloncesto. O sea, en mini se me ocurría, no se me había ocurrido nunca acercarme a una cancha a baloncesto. Y el pequeñín me enganchó y desde entonces cada vez que voy una cancha a baloncesto me tiro a ella y sigo uh -huh. ¿qué te voy a decir? Un partido de los Sixers. Ahora, antes, antes sí que me perdía más, yo creo que ahora ya, según avanza la edad, somos más cafeteros y nos va volando más la noche. Y ahora intento no perderme los partidos de los Sixers, así que ahí, ahí me enganché yo a todo, Ángel. Yo creo que el baloncesto es más, más divertido que el fútbol. Yo he jugado casi más al fútbol que al baloncesto, pero como claro. es un campo más pequeño, tocan más el balón, es más dinámico, de subir, bajar. Es, es peligroso, porque los buenos son más buenos, pero los malos se nota que son más malos, ¿eh? O sea, porque sí, es más pequeño es para todos. En fútbol de lateral, Yo... derecho. <laughs> Claro, yo, yo en fútbol tuve la gran suerte de que no he sido muy bueno, pero he sido muy peleas. Entonces, claro, yo me ponía ahí, lateral izquierdo, medio centro, poco. Yo siempre he dicho, donde menos molestara. Entonces, pero claro, luego en el básquet sí que se me notan más las carencias. ¿eh? Ahí se nota que el tiro no me ni una piscina. <laughs> bueno, y ¿cómo ves la, la temporada de los Sixers hasta el momento? ¿Con todo lo que está pasando? Es? Porque. A ver, la veo un poco montaña rusa. Sí que es verdad que veníamos el año pasado de hacer una gran temporada regular, pero pegárnosla contra Atlanta, con lo que eso después supuso, ¿no? El tema de, del conflicto entre Ben y, y, y Doc y todo este tema. Que bueno, todavía no se ha resuelto, pero parece que el equipo al menos ha sabido reaccionar. Y cuando hemos estado todos, porque también hay que admitirlo, tanto Filadelfia como la mayoría de equipos están en la NBA. La temporada regular pff, es un asterisco enorme por el tema del COVID. Uh -huh. Que hay equipos que prácticamente están, en, están jugando con tres, con cuatro titulares. Bueno, titulares que estaban en el roster inicial, pero luego. Pff, bueno. El caso es que yo, generalmente, cuando he visto el equipo completo, lo he visto bien, lo he visto fluir al menos. Bueno, Doc tiene sus cosas que, bueno, ya hablaremos después de Doc Rivers seguramente y le meteremos algún palo que otro, pero en general he visto a un equipo que al menos sabe lo que hace y que tenemos claro a lo que estamos jugando, quién es nuestro faro más que nunca y creo que se ha acrecentado ahora que no está Ben, mmm, cosa que entre comillas agradezco, pero a la vez me da rabia porque mmm, este equipo teniendo a un Ben centrado, a un Ben comprometido cambiaría mucho, ¿no? Entonces, evidentemente estoy contento con la temporada y creo que mmm, Disfruto, disfruto viendo al equipo, pero aún nos falta ese puntito extra de, 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 para, para aprovechar el Prime de Envid. O sea, ese puntito extra creo que para ser contenders, contenders, y que te diga yo, este año estamos por el anillo, como si nos veía el año pasado, el año pasado sí que lo tenía más claro, pero este año creo que todavía nos falta, no sé si ese traspaso o ese puntito más de, de chispa o todavía no lo veo claro. Aquí Ángel, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, eh, hombre, lo de la montaña rusa, pues es que al final eh, empiezas bien, luego te vienen tropecientas bajas, luego se recuperan, luego vuelves a tener bajas, seguimos con cuatro o cinco bajas de jugadores de la rotación importante, con lo cual, bueno, pero bueno, casi todos los equipos tienen sus cosas, a ver si es que este año es como es. Yo creo que estamos siendo un poquito más castigados que otros porque además de lo de Simon y las lesiones y tal, pero bueno, yo al equipo le veo bien. Yo ya os dije que a pesar de jugar sin Simon, yo estaba de acuerdo con Mori, por las declaraciones que hacía Mori, de que podíamos competir perfectamente y estar entre los cuatro primeros. Y estamos ahí peleando por el cuarto puesto o, o más arriba, porque algunos de los de arriba se están hundiendo. Y, y yo veo bien al equipo. Los primeros partidos también... A ver, cambias un titular de un jugador muy de mucho peso eh, y te tienes que ir acostumbrando a coger nuevos roles, ese tipo de cosas ¿no? y bueno, yo al equipo le veo bien y le veo más maduro que el año pasado, porque entre otras cosas es un equipo joven joder. Eh, al final los chavales cada año que pasa pues eh, deberían ir progresando ya no digo más si que ese es el segundo año pero Zaybu, Milton etcétera ¿no? entonces bueno, yo, yo les veo bien de momento. Pues ya que justamente estáis con... comentaba en eco, comentaba lo de, lo de Simons y tú lo de Maxi, aquí me salto un poco el guión y es ¿Maxi o Simmons. Pero... te voy a poner un asterisco. ¿Estamos hablando de Prime <laughs> o estamos de ahora? Bueno, es comparándolo que, claro, en, en su segundo año cada uno. O sea, a ver... Eh, lo, lo que le veis a... ¿Crees que, mejor dicho, crees que este maxi puede llegar a aportar más de lo que ha aportado Simón? O sea que el, el Maxi el que tenéis, el que parece que va a hacer ¿puede llegar a aportar más de lo Yo que Yo es que aquí eh... ya haría también una puntualización. Es que Simón, su mejor año quizá ya fue el primero. O sea, no hay ningún nada que le digas. Es que ningún aspecto del juego que digas sí. en estos cuatro o cinco años ha mejorado en algo. ¿No? Si es que ha sido lo mismo o, o un poco menos. Ya sin contar lo, el colapso mental este de los tiros libres de, de los playoffs y tal. Con lo cual, eh, coinc... Simón no evoluciona. Sí, no, sí, yo ahí eh, coincido me... totalmente con Ángel. ¿eh? Si... No, te iba a comentar eso, que coincido con Ángel totalmente en el sentido de que el, el impacto de Simón fue muy grande. Y te digo que yo creo que el Simons, el mejor Simón que hemos visto, creo que a día de hoy aportaría incluso más de lo que aporta Maxi hoy. Pero veo a Maxi con bastante más techo que vencimos visto lo visto o sea bastante más techo me, me explico bastante más techo en ofrecer al equipo más variantes ofensivas en defensa lógicamente Maxi nunca va a ser lo que es vencimos nunca va a poder defender a, 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 a prácticamente las cinco posiciones de la cancha pero sí que le veo con un por lo menos con esa chispa o con ese eh, esa actitud digo yo siempre de por lo menos pelearte es estar encima de un 1, estar encima de un 2 rápido, poder seguirle en la cancha, no va a ser Ben Simmons en la vida en defensa. Por eso te digo que mmm, Son es muy diferente calibre. ¿eh? O sea, ben Simons en su prime ahora mismo en la NBA, creo que Maxi todavía, pf, no sé si algún día va a llegar a, a, a eso, yo creo que no pero sí que en ataque te aporta muchas más cosas, porque tiene mucho más… O sea, es, es más fácil, fácilmente adaptable a lo que está buscando Filadelfia con, con Simmons O sea, perdón, con Joel, si es lo que me estás preguntando directamente. Si casa mejor claro, con Embiid, me la... que con Ben en ataque. Yo creo que, lógicamente, eh, a las pruebas, yo creo que te puedes quedar que sí. Pero lo, claro, lo, lo, lo que después Ben te da detrás, máximo no te lo va a dar. Yo creo que nunca. Vale, me refería eso, justamente, porque ya quedamos por hecho que el, el, el líder del equipo y futuro a medio corto plazo, por no, porque a ver, vamos a ver, es, es inmediato, es en bit, entonces hay eh, en la segunda espada porque yo todavía lo veo más como eso, segunda espada, ¿no? En, en mi opinión, ¿eh? Complicado. Buenas noches, Gabriel Niño. <laughs> Buenas noches. Bueno, pues si quieres Ángel, sigue tú, así vamos... Sí, me... <laughs> Es que son dos jugadores tan diferentes que es que compararles o el. Eh, puedes hacer una lectura de, del rating eh, de, de ataque y defensa de cómo ha ido el equipo. Aunque, bueno, sí, te iba a decir que esta temporada ha sido rara, también la pasada. Y, y bueno, pues el equipo ahora eh, ha bajado muchas posiciones en el rating defensivo y en ataque más o menos sigue con las mismas prestaciones. Claro, eh, Simón anotaba de una manera y Masita anota de otra. Entonces, bueno, yo creo que para el juego de Enví casi te viene mejor Masi, que te abre el campo, ese tipo de cosas, porque luego, si tú ves los partidos de Filadelfia, eh, la, la mayoría, salvo que sean equipos buenos, no defienden. El último contra Pelican salen a, a bueno, Enví a tocarse los huevos literalmente. Luego ya en el tercer cuarto, desde que ve el marcador, pues aprieta unos minutejos, ala, se van y ganan el partido. Y, y hay veces que aprietan y ya no están a tiempo. ¿Verdad, es Neko? Esa parte es parte de del que pidió es que... 30, ¿no? Eh... Willy, es que leí otro día de que Willy Eso... hizo un partido sí. tal, fue contra, contra. <laughs> a ver. Pues porque le, a mí le, le le es que... con la mirada. Sí, el tema es que Willy se fue al descanso con 21 puntos y luego terminó con 28. O sea, para que veas un poco lo que, dije, lo que dice Ángel, que es totalmente cierto, que es, que es decir, el equipo sale al Trantran, -tran, sobre todo en defensa, sobre todo en defensa, eh, digamos, en la zona. Porque sí que es verdad que los exteriores pueden seguir más o menos, pero en Biz. Hasta que entra el tercer cuarto, no sé si es por faltas, por tema de dosificarse, no lo sé, pero no defiende, o sea, eso es así. Y, y después ya el equipo empieza a, a calcular, Pero claro, luego nos pasa como nos pasó contra los Clippers el otro día, que íbamos ganando prácticamente de 20 puntos muy fácil, y sin que los Clippers hicieran nada especial, no hicieron absolutamente nada, nosotros eh, de, de fallar tanto les ganamos el partido. Y es a lo que me refería un poco antes con esto en la montaña rusa, ¿no? Que, eh, además de las lesiones, después dentro de la cancha hay una gestión de momentos que eso yo creo que tiene que ver también, que ver también desde, desde el banquillo que es complicada de, 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 de hacer. O bueno, yo creo que Doc debería de pedir más tiempos muertos, probar quintetos eh, diferentes. No sé, le veo con que está muy estancado en su plan y a veces también tiene que salir un poco de ahí. ¿no? Pero bueno, okay. en general, lo que dice Ángel en defensa nos falta muchísimo recorrido todavía. Solo hay que ver en B, sobre todo los primeros tiempos en estos partidos así tal. tal, no está debajo de la Recula, recula, en cambio, cuando quiere defender, pues, cuando va a defender el pick and roll, muchas veces pues, sale ahí para que apresione al base o te hace el flash para que recupere el, el defensor del exterior, ese tipo de cosas. Y entonces, la mayoría de los partidos, el primer tiempo, sale a, pues nada más que a tirar, a hace sus tiritos. Entonces, ¿qué están aportando los fichajes de, del equipo este año? Los, los Dramon, Niang. Ya se rían cuando, cuando digo Dramon ya se escapa la sonrisa. Es que es peculiar, ¿eh, chico, este. Es capaz de lo mejor y de lo peor. A ver, yo creo que en, en general, yo creo que. Yo al por mí, yo creo que la mayoría de aficionados de los Steelers estamos contentos con André Ramos. Es decir, es un tío que yo creo que, claro, teníamos unas expectativas yo creo que tan bajas y lo ha firmado por tan poco dinero que estábamos acostumbrados a ver a lo que hizo Dwight Howard y un poco comparando lo que hizo Dwight Howard con, con lo que está haciendo Ramos este año, creo que Howard a lo mejor te intimidaba más atrás y adelante sí que se dedicaba más a hundirla y ya está. Y Dramon es un poco lo contrario. Es decir, detrás intimida menos. Y sí es verdad que le cuesta mucho más eh, intimidar, aunque rebotee muy bien. Pero en ataque sí que te aporta otras cosas. Que no sea un tío que te haga un bloqueo y que te corte y ya está. Entonces, yo no tengo nada que reprochar a Dramon. Porque yo creo que para el nivel que tiene, está, lo está haciendo bien. O sea, sinceramente, lo está haciendo bien. Y Niang igual. Si es que no le puedo pedir más de lo que están haciendo a sus jugadores. No sé si, si Ángel es un poco más crítico, pero es que yo, claro... Partiendo de la base de lo que venían haciendo en sus respectivos equipos, era lo que esperaba que hicieran en Filadelfia, sinceramente. Yo, en el caso de Nian, estoy muy contento porque al final pensabas que tenías un, un defensor correcto simplemente y tal, y un buen tirador para abrir el campo. Y es un, un chaval que, joder, que tiene un par de pelotas, muy peleón, eh, es un generador de juego secundario. Es capaz de bajar el balón y generar juego. ¿Es el nuevo entonces, McConnell, yo... se puede decir, Ángel? No. ¿Salvando las distancias? Sí, salvando las distancias, sí. <risa> <risa> es que llevamos sin base desde entonces. <laughs> sin un base, de verdad. La verdad. Y, y me ha sorprendido sobre todo porque estamos acostumbrados a verle en Utah. Que, pues que simplemente si va a una esquina o a, o a 45 y a tirar cuando se le llega el balón. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho Nian. Y siempre he dicho desde que le ficharon, mejor Scott, digo seguro, con el nivel que está dando Scott, seguro que le mejoraba. Eh, Dramos mejora Howard, pues eh, no sé, depende del día. En defensa no, aunque siempre digo los, eh, otro tema. Cuidar los partidos que tengo miedo de Howard, que le echaban con técnicas, con no sé qué, con peleas. Es que tenías un montón de partidos que es que no estaba en el partido, aunque estaba en el campo. Entonces, pues bueno, este Drummond le ve un poquito más centrado. Pero bueno, mientras no quiera hacer pases picados y esas cosas que <laughs> son las a menudo. Ha mejorado a Howard. Pues eh, sumando en la lados del campo, quizás mejore un poquito a Howard, ¿sí? Sí, sí, Y no lo olvidemos, está cobrando es que un mínimo. Digo... No digo sí. a decir que no estamos recibiendo muchas, muchas, eh, muchos mensajes de mofa de gente de pistos ni de Lakers por Drummond. ¿no? Eso es buena noticia. O sea, eso es que no, eso es que lo está haciendo bien. No por qué no, no, y, momento. Y, y también que Lakers con, con, con DeAndre tampoco pueden hacer mucho. No. Porque, sí. porque vaya, vaya elemento. Y bueno, y justamente hilándolo con, con esto, ¿echas de menos a algún jugador de la temporada pasada? Yo, mira, yo es que para esto soy malísimo. O sea, primero tengo una memoria malísima en general para todo en la vida. O sea, todo lo que es importante no lo tengo que apuntar. A mí, si me preguntas el equipo de Filadelfia del año pasado. Pf. Bueno, eh, sí, prácticamente no se fue menos, un y. George y Richardson y se marchó. Con... Ah, no, el antecesor ya fue hace dos años. Ese fue el anterior, sí. 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 Es que echar de menos. Yo creo que en Filadelfia no se ha ido nadie importante, sinceramente. No se ha ido nadie importante como para decir, jo, pues, ¿qué, qué menos he hecho a este tío o, o no he hecho este menos? Sinceramente, pf. te diría que no. Te diría que no porque la base ha sido la misma. Hombre, lógicamente echamos de menos a Ben Simmons. o sea, aunque sea un ratero de mucho cuidado y esté con la gente como está, el equipo lo echa de menos, seguro, porque tiene un nivelazo. Pero por lo demás, yo creo que no. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos. Bájate el micro. ¿Qué tal, chicos? <laughs> ahora, ahora, ahora. ¿Qué tal, Eneco? ¿Te están tratando bien? Sí, hombre, sí. De momento light, ¿eh? Me esperaba más palos, pero claro, como tengo aquí a Ángel que está en... estamos enchufados, pues... Ah, bueno, bueno. Falta <laughs> <laughs> Aníbal, que, que de, no sé de lo de, que de le pasa, de... que hoy estaba con ganas, además, estaba ahí con ganas, y no sé lo que le ha pasado. Que bajas del año pasado... Sí, no sé, yo pues, yo tampoco nada. nada de él, o sea que... Bueno, pero, pero continuar, continuar. Sí, que digo que bajas del año pasado, pues aparte de Scott y Hogwarts lo estoy mirando... Eh, George Hill que tampoco aportó nada eh, lo que él tuvo Gary que Clark desastre, George Hill Anthony Oliver y, y Tucker eh, que era un contrato dual o sea que... George Hill decepcionante verdad Uf, para mí George Hill eh, yo recuerdo que había gente de Filadelfia en Twitter que lo estaba pidiendo pf, por activo y por pasivo yo no lo entendía Nunca, o sea sí que es verdad que en Bucks lo que ha jugado lo ha hecho muy bien yo creo que es un esquema que le va perfecto es como el equipo fed es como, mucho yo lo comparo mucho con el fútbol, porque yo soy, ya soy muy futbolero es como la mitad de la de Madrid funciona porque está con Cholo, fuera de ese equipo seguro que no jugarían nada. Pues creo que a Josh Hill le pasa lo mismo, es un tío que cumple muchísimo en Milwaukee Bucks, pero que fuera de Milwaukee, eh, pff, no, es que no, en Filadelfia no, no, no cuajó, no sé si fue culpa nuestra o culpa de él, pero Josh Hill, desastre total, necesitábamos un Ricky Rubio de la vida y no lo fichamos cuando tocaba. Y ahora pues seguimos sin base otros 5.000 años. <laughs> es que es así Y creo que la idea No es fichar un base <laughs> Desgraciadamente me suena a Harden ¿no? me, Harden me, puede, jugar me, puede jugar base Bueno, bueno suena... Harden más que un base Siempre... Es un amasador de balón es que... <laughs> o sea... Siempre digo Cerca del deadline yo creo que cualquier Flauta que suene es buena Para darle bombo y al final el tema de Mori Y Harden yo creo que ya en el momento en el que se fue Harden a, a Brooklyn de Rockets y ya nos utilizaron como de arma de, de cebo ahí para subir el precio de, de aquel traspaso, yo creo que ya nos olvidamos un poco. Yo cuando leo algo de Harden me da pereza, sinceramente. Hay que pasar página. <laughs> Hola, Aníbal. Aníbal, ¿me escuchas? Se mueve, se mueve, pero no. <laughs> Bueno, A las patatitas. <laughs> las cosas del directo, eh. Os estoy escuchando. Ah, vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues es, estábamos justamente con, con Salabais, el tema de, de los de quién se de menos, pero bueno, ya veo yo que, que no comentabas tú el, el tema hardware, o sea que no lo veis. El tema hard no lo veis. No lo veo, no lo veo. <laughs> Ni va pulgar, ¿eh? Yo no lo sé eh, Creo que es una opción que está ahí Para la temporada baja Bueno, bueno, pero a ver, a ver Hay que ser sinceros ¿En sí. Ciudadelfia hay buenos clubes nocturnos o no? No eh, Eso debe haber en todos los sitios, más o menos <laughs> Sí, pero por ejemplo, por lo que se dice No está muy contento Harden de, de la vida en Brooklyn O sea, debe ser que en Brooklyn no hay eh, Clubes nocturnos de la calidad que hay en Houston no, hasta las pelotas de, de, del amigo de Irving. Bueno, bueno, bueno. Es, es, una cosa, es una manera fina de decir que está hasta la nariz de Irving, hombre. Porque, yo, yo, o sea, yo creo que, es que, que algo tiene son nocturnos. yo lo que creo que, o queremos todos, es que Harden se quiere largar de Brooklyn. Eso está claro. Sí, a ver, mira, si, si Luke Williams ha podido ir a Atlanta y ser feliz, James Harden puede ser feliz en cualquier lugar. O sea, porque en Atlanta no hay nada. Y Luke sí, sí. Williams ya sabemos todo lo que le gusta. Ha, 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 ido o sea, ha ido a. Ir mujeres, y ha ¿no? sido feliz. Eh, lo William Pero ya está pidiendo ir a. Ir a Clippers. Para terminar su carrera. Su carrera. Su carrera nocturna. otra cosa. Que <laughs> era una tercera mujer. Igual que una tercera mujer. Y se ha aburrido las otras dos. <laughs> la otra yo creo que ya ha terminado. ¿no? <laughs> a lo mejor quieren que le retiren la camiseta en. ¿eh? En algún local nocturno de Los Ángeles. No, no, no habían hecho eso con Harden con en Houston, en un club nocturno que le habían retirado la camiseta o algo así. No suena esa noticia. Es que a mí me suena no, muchísimo. No, no. Sí, 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 sí. sí. No a eh, la camiseta en un club nocturno. En Houston. En Houston, claro, es que a mí me suena muchísimo. Digo, sí, si yo creo que hicieron la parafernalia de retirar la camiseta y todo. Sí, sí, sí. Ni con lo han hecho eso, ¿eh? Ojo. Pues fíjate, fíjate el dinero que se habrá gastado Harden en ese club para que te retire la camiseta. Vamos, bueno, vamos a reencauzar este. Sí, re, re, <laughs> estamos reconduce, reconduce, reconduce que... <laughs> Eneko, ¿Cuál crees que puede ser el futuro del equipo a 2-3 años? ¿Arranco yo o de Ángel? No, arranca, no, yo, arranca de, tú, Eneco. Ah, pues a ver, para mí a dos o tres años, eh, salarialmente, entre comillas, eh, entre comillas, digo, por el tema de, de toallas, de las toallas, el, el tema está saneado. Dilo, o sea, dilo. La, ya, equipo... Lo ves jodido. Hombre, a ver, lo ves jodido porque con, con tres tíos estamos eh, casi, casi llegando, si no me fallan las cuentas así, a los 90, 100 millones, y, y dos, bien, eh, bien. Uno, uno no juega y el, y el otro juega ah, por la mitad. Entonces, claro, sí. jodido sí. en ese sí. sentido, o sea, que la pasta está muy mal invertida. Lo jodido de la inversión es que seguimos estando en playoffs. O sea, es que eso es lo preocupante de este equipo. Es decir, que estamos desaprovechando los mejores años de un Jolend Bid por darle dinero a gente que, que, no, que no se merece el contrato o que directamente no juega. Entonces, creo que salarialmente el equipo tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho a partir de despachos, no agencia libre, porque lógicamente la pasta está invertida. Ahora lo que pasa es que hay, que hay que mover los activos como sea. Pero a 2-3 años, pues lo de siempre. Si drafteamos bien, por puta casualidad, eh, picks 20 y picos, como han salido Taiwul y Maxi, que te, te, esto nos ha pasado de, esto es un, para mí esto es un milagro. O sea, esto es rarísimo que pase en la NBA. Pues tienes suerte y sigues compitiendo. Pero es que si no llegan a salir estos dos, pff, quitan a Tybully y Maxi este equipo y mete a dos juegos de mierda. O sea, estaríamos jodidísimos. Por eso te digo que a 2-3 años... Hay que mover cosas o, o mal. A ver, un segundito, cuando renovaron claro. a Tobias eh, eh, por 33 millones de 34 al año, eh, eh, ¿estabas contento, Eneco, o estabas preocupado? Yo, yo era de los estúpidos que estaba contento en ese momento. Pero porque entendía que en ese momento había que dar ese máximo. Porque es que lo que no puedes hacer es eh, hacer lo que hicimos, es acelerón. Para después quedarnos con nada. ¿Que nos, que nos equivocamos en dárselo a Tobias en medio a Jimmy Butler? Pues hay que reconocerlo, obviamente sí. Pero yo en ese momento era uno de los tontos que estaba contento. Y ahora no estoy contento. <laughs> hay que decirlo. o sea Aquella noche de la agencia libre que me, no pude dormir por todas estas cosas. <laughs> se, nos va, se va a Butler, le pagan a este una millonada, se va a Reddick, fichamos a Horford, por Dios, qué noche. <laughs> Pues mira, yo a dos o tres años yo veo bien al equipo, sinceramente. Yo confío mucho en Mori, ya no tenemos a Abraham y es un buen gestor. Mori según llegó, se consiguió deshacerse del contrato de Horford. Que es para que, que le cuelguen también la camiseta a Mori ahí del pabellón. Y bueno, y a Richardson. Y nada, hizo un par de retoques y el equipo ha mejorado muchísimo. Entonces, yo estoy convencido que este año se va a deshacer de Simón y el que viene de Tobías. Sí, pero sí, se, se, ¿eh? se deshizo de co del contrato de Horford porque tenía más pretendientes que el de Tobías. Ahora ah, mismo, el, Tobías lo intentas colocar en cualquier equipo y es imposible. Al igual, mi pregunta es: viendo todo esto que se generó como de process y todo eso, ¿qué es el proceso? Porque al fin y al cabo, cuando se estaba haciendo el proceso, destituyeron a Jenna Manager que creó el proceso y metieron a Bran. Entonces, el proceso es algo difícil de catalogar. Pero para vosotros, ¿qué es el proceso? El proceso y dice, es. ¿sabe? Y, di, y di. Eco. Dale, 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 yo, yo me espero dentro de Google. No, no, que el proceso al final es decir, rompo la baraja, reconstruyo a lo bestia y ya está. Eh, llega yo el envío y es la imagen del proceso. Entonces, mientras esté yo el envío, pues habrá proceso. Porque dices tú lo de el manager general, pero luego pasó también con, con Angelo, luego Tom Brand, ahora está Morey. Bueno, vamos por el cuarto desde que empezó el proceso. Vale. <laughs> Eh, mira, yo le invito a ese proceso, pero yo le invito en unas rodillas que el proceso dura cuatro años. Bueno, el proceso, ¿cuántos años lleva ya Juan de 25? Cinco, que eso? Ahora sí. hombre, pero, pero perdona, pero el proceso. Y cada temporada lleva, está mejor. Pero el proceso, mira, estoy mirando aquí el, el, el récord. El proceso yo creo que ya vale de 2013-2014. Sí, o sea, sí, sí, pero sí, sí, el proceso de una manera y hasta que no draftearon a Ben Simon yo el sí pero pero no cogió no figura de proceso porque pero, proceso, pero, pero, pero no te olvides aníbal perdona me, me corrijan ángel y en Echo. pero el per, proceso que... hasta que no llega Envid y simons no hay proceso el proceso era perder muchos partidos y draftear mal y draftear mal claro lo que te voy a decir porque eh, draftearon no a CAFOR, no a noel también en posiciones uh -huh. altas uh -huh. Eh, al al chaval este que traspasisteis a Orlando, a, a, a Fulch, Fulch, ¿puede ser? Markel Fulch, también. Sí. A Fulch, Fulch, también, que fue número uno. Sí. O sea, que, que claro. fue muchas, muchas rondas detrás tiradas. A ver, yo, no, en eh, sí. defensa de, Ful de Fulch, con eso tengo que decir que también la mala suerte que tiene el chaval, o sea… Fulch, cuando estaba en la universidad, apuntaba un montón. o sea A mí ese chaval sí, sí, me sí, encantaba, sí. era un jugadorazo. Pasa que, ostras, si nada más empezar, te, te revientas la, la pierna. La rodilla. Y el, y el hombro también. Y el hombro también. Y, te, y vuelves, te vuelves a reventar y tal. O sea, es O sea, yo, sí. al igual de que sí que, que digo que, que los que habéis comentado o que ha no es un desastre. Sí, sí. Claro, pero, pero el tema fulls, yo creo que el tema fulls todos en la NBA, cuando, lo, cuando se fechó, fue hostia. Sí. Claro, mmm, Funa, porque es un jugado con pino, pasa que, o sea, lo que le ha pasado al, al chaval. Te compro lo demás. Yo que os, que... os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos jugadores pueden salir como en Y Simon menos, ¿no? Entonces, es que es muy difícil eh, ir al draft y que te haga un jugador como en B. No todos los años sale un jugador como vale, es que en tiene, B. Es que tenemos dos jugadores. Te... Perdón, en Eneco, sigue, sigue, perdón. No, te iba a comentar que tenemos el concepto de que el proceso, como vosotros le llamáis, empezó en 2013, y esto no es más que, que, que una cosa que es muy sencillo explicar. O sea, vosotros conocéis el plan de Fernando Alonso. O sea, el puto plan que lleva todo el puto año dando la mierda. Es un puto plan de marketing para hacer ruido, para vender la moto. Y nosotros hicimos absolutamente lo mismo. Es decir, vendimos la puta burra a todo el mundo de que estábamos tanqueando la bestia y cuando apareció un bicho. Pues, ¿qué dijo Filadelfia? Este era un empujón. Y bautizamos al puto de Proces, que es el MVP, que es el futuro MVP, por si no lo sabéis, que ya mando un mensaje desde aquí. Y, el, y hasta el día, y, y, y hasta el día que no ganemos la NBA, pues no podremos decir ole nuestro proceso. Pero hasta entonces, probablemente, la gente se reirá de nuestro puto proceso de mierda, como estáis haciendo vosotros, a, a, adecuadamente riéndose Además, porque es que al final es un puto gachondeo, porque es que hemos comido muchísima mierda. Y supuestamente íbamos a comer muchísima mierda para tener mucho más de lo que tenemos. Y lógicamente deberíamos tener mucho más, y por cosas de mala suerte como Arkel fulls de que el puto Simons está como una puta regadera, o pues malas elecciones. Bueno, todavía es más como igual, eh. Todavía eso que también está Sí, Pero hay que decir que al final el proceso yo creo que es algo que es un concepto de que la gente. Exacto. Y un día ganaremos nosotros o se seguirán teniendo de nosotros. Yo siempre digo, somos el puto meme del proceso. Hasta que no ganemos por lo menos. Y si un día ganamos. Es difícil ganar el anillo. Dos cosas Muy difícil. Dos cosas. Creo que Filadelfia. Bueno, tres cosas. Creo que Filadelfia Viene no tenía... fuerte, eh. Creo que Fidelfia no tenía eh, difícil ganar el anillo hace dos años con Butler. Que si lo hubiesen renovado al año siguiente, si hubiesen mejorado el equipo, lo podrían haber ganado. Segundo, eh, yo no veo, o sea, te lo puedo decir Ángel, que a mí me gusta mucho los Sixers, ya soy hija hace un año, eh, no veo el proceso como un fracaso, eh, lo veo como un, como lo que has dicho, algo de marketing que quisieron vendernos a los demás como algo que era muy grande y al final se ha quedado muy pequeño. Y uno, creo que Carlos tiene que algo que decir con lo de MVP en B por delante de Sí, sí. Pero yo, ahí ya, pero yo ahí ya no me meto. Sí, no, bueno, yo el tema del, del MVP ya hablaremos luego. O sea, no quiero meter ahí porque yo creo que va a influenciar mucho quien esté, a, quien esté más arriba eh, en la liga porque Carly me parece a mí que se está descolgando un poco, parece a mí que Carly con las dos o tres semanas que, que lleva está descolgando, pero bueno, siempre está por ahí en teto, pero bueno, yo creo que... Dos o tres hay... semanas. Si solo la... fueran dos o tres semanas. Y bueno, y no olvidemos la campañita Lebron, que hay campañita pro Lebron. A ver, o sea, yo creo que todo Estados Unidos, bueno, casi todos ellos, quieren que Lebron gane el, el MVP para... Bla, 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 pero bueno, eso es otra cosa. Hoy volvería que hablar de, de Filadelfia. No quiero hablar de mi libro. <laughs> eh, y, bueno, yo esto, que respondiendo a. 10, con... a... ah. No, respondiendo a Aníbal, que la primera cuestión de Jimmy Valder, pues hace un momento lo he dicho, ah. totalmente de acuerdo. O sea, para mí, pero claro, se te planta allí la famosa canasta de Kawhi Leonard y después llega verano. Y al señor Elton Brand se le ocurre hacer más caso, bueno, hacer más caso, entre comillas, vamos a decir. Eh, teníamos a Brett Brown, que era el entrenador de Australia. Teníamos a Ben Simons, una superestrella australiana emergente. Teníamos dos estilos de juego eh, a los que había que apostar por uno. Y apostamos por el poco adecuado o menos adecuado, que al final se ha demostrado que fue el erróneo, pero puede haber sido acertado. Con esto nunca se sabe. Entonces, en ese momento, pues se apostó mal, pues punto. Eh... Yo creo que no se ha apostado mal. Yo creo que está bien apostar Ben Simmons. Lo malo es apostar por Tobias Harris. Pues es que claro, si sí, no, no. El sí, sí, tú te refieres a la elección entre Tobias y. Y, Jimmy y Perdón, Jimmy Butler. Sí, sí, correcto. Sí, no, no, te entiendo. ¿eh? O sea, yo creo que yo creo que también. Yo creo que yo me conformaba con renovar a uno por el máximo y al final, como fue renovar a uno por el máximo y después cambiar a Jimmy Butler por George Richardson en ese momento en Miami. No olvidemos. Eh, es que. No, ese año no había sido muy bueno, pero el anterior había sido increíble de George Richardson. Entonces, entre comillas, en ti, puedo llegar a entender el error. ¿Vale? O sea, ahora es verdad que les pago unos palos a Tobias de la hostia, pero en ese momento entendí el error. Yo ahí añadiría más. Es que eh, Valde no quería quedarse en Filadelfia. Entonces, no sé qué quedar, pues es que no, no hay error. Te agarras a Tobias y ya está. Lo que pasa es que yo pienso que... Tobías, con algo menos dinero también se hubiera quedado. Yo de ese verano he de decir una, una cosa, de ese verano, que, mí, lo, que aparte lo, lo viví de medio rebote. O sea, ese año eh, Butler quería irse a jugar, estaba todo pensado para que si Kawhi se iba de Toronto, que era la idea, que Butler se fuera a jugar a Toronto a hacer lo que ha hecho ahora. O sea, él quería jugar con Lowry, fuera como fuera. Y al final, bueno, Kawhi aprovechó el último minuto para irse, como se fue de Toronto, con todo lo, lo hecho. Pero estaba todo pensado para que juntar esos dos. Pasa que yo creo que justamente el problema de, de Badland fuese, pero yo creo que como Badland no se quería quedar tampoco en Filadelfia. Vale. Eh, no se quería quedar vale, en Filadelfia, me vale. Pero. No se podría haber sacado más por él. O sea, hay mil maneras yo creo no, pero salarialmente que... salarialmente si, si dabas el máximo a tobías no, no cuadraba de otra manera no cuadraba pero es pues que darles, a, a nivel monetario, el problema eh, sí, sí pero es que eh, el problema darle el máximo a tobías yo creo claro. que yo estoy ahí con ángel de que tobías por un por mucho menos dinero se hubiese quedado y tú apuestas todo a tobías que es a mí lo que me parece el error a mí el error no me parece desprenderte de Baller, que puede ser más o menos apto para tu idea de juego o lo que quieres apostar por el juego. Simons crece mucho con Baller al lado. Envid crece mucho con Baller al lado, encima llegan a unas semifinales de conferencia, les da mucha experiencia, que eso es, es algo que muchas, muy pocas veces tenemos en cuenta. Pues algo que... Hay que tener en cuenta porque Butler consigue eso. Hacer que Simón Sinvit tenga mucha experiencia. Pero en serio hay que darle un máximo a Tobías para que se quede en vez de irte a un jugador. Yo agradezco mucho que esté en mi equipo. Pero lo bien que vendría a este equipo un jugador como Lonzo Ball... Como Lavin, como de Son tres jugadores que vendrían fenomenal a este equipo. Y solo hay de tíos de los Bulls, este cabrón. ¿Qué cabrón. Yo no miro por otro, yo miro por lo mío. Pues entonces, ¿para qué quieres que estén en Filadelfia? No, hombre. No entonces, des ideas. Hace, hace dos, dos años, dos, dos o tres, tres años ya. ¿Qué fueron esas semifinales? Sí, ¿verdad? En los, en este tres lugar. años. No podrían haber los, eh, no podrían haber los Sixers movido por alguno de esos tres jugadores antes de que llegase en a Bulls? Seguro, seguro, pero no, claro, es que es que ahí es mi pregunta. Yo no pregunto por ahora. La, la actualidad está muy clara. La es un jugadorazo, Lonzo es un jugadorazo y Demar de Rosen está demostrando que está a un nivel que puede llegar a MIP. Pero yo no voy por esas andadas. Yo voy por hace tres años. De Rosen en Spurs. Lonzo en. Later, Pelicans. Pelicans. Pelicans ya? Vale. Sí. Creo que fue el año de Pelicans. Y, y la vi en, si estaba en. No me acuerdo ahora bien. Pero si estaba en Bulls era su primer año o su segundo año. Aún no se sabía que iba a ser un jugador superestrella. ¿En serio no se podía mover por alguno de ellos? El tema es que yo creo que hasta que no ha llegado Mori, eh, la gerencia no ha sido consciente de que no teníamos un Big Three. O sea, yo creo que con, con Elton Brand y con Brett Brown, eh, ellos en su cabeza pensaban que yo le envidió en si Tobias era un Big Three. Cosa que nunca lo ha sido. Y, y eso que el segundo año de Tobias después de firmar el Super Máximo, o no es sé, el máximo cerca del Super Máximo, fue muy bueno. O sea, este no está siendo muy bueno. El primero después de que firmó fue malo. Pero el año, digamos, del, de la burbuja, ese año de Tobías fue muy, muy tocho, fue muy bueno. Lo que pasa es que yo creo que hasta que, ya te digo, hasta que no ha aterrizado Mori y ha aterrizado Doc Rivers y han empezado a mover un poco todo y le han dado un plazo, digamos, a Tobías, de, yo creo que de intentar adaptarse a lo que están intentando jugar y están viendo que no funciona. Y yo creo que es, ahora es cuando más se está acelerando para sacarlo, pero yo creo que se está pulando el deadline. Por, para intentar buscar esa desesperación de los equipos hasta el límite como el tema vencimos, no sé si saldrá o no saldrá no lo sé, pero yo creo que el problema fue ese, de pensar que teníamos un Big three pero en realidad solo teníamos un Big one que es Joel y ya está yo creo que un Big two. es que yo creo que se está infravalorando mucho a, a Simons vale que Simons no hizo unas buenas series contra Lanta pero es que nadie de, de Sixers hizo una buena serie contra Atlanta. Porque es que se echa mucho en cara a Simmons, pero es que Valkenbeat venía de lesión. Te lo compro. Pero es que ni Tobias Harry, ni Tarim Maxi. Es que nadie hizo una buena serie contra Atlanta. Yo ahí no miraría al jugador, miraría al entrenador. A Doc Rivers. Es que ahí fue. fue claro. <laughs> Doc Rivers, eh, eso de. Ganar partidos en playoffs. Ostras. Y, y, y yo lo digo con, con, con felicidad. No lo, no lo hace desde 2009. Claro, entonces yo creo que ya, bueno, que aunque no está aquí en, en lo que tenemos, la pregunta que yo os quería hacer. Eh, ¿Es Doug Rivers el entrenador sí. que necesita esta franquicia? Es que venimos, venimos de algo tan negativo con Brett Brown. Que. No sé, Ángel, te dejo a ti la palabra y luego ya me uno yo. A ver, que yo sabéis, a sabéis que criticó bastante a dos River. Yo creo que lo malo que tiene Dor River es la dirección de los partidos. Él sale con su libreto, los cambios ya en el minuto 7-8 va a entrar no sé quién y tal. Entonces, cuando hay algún problema o que el libreto ya no funciona, por ejemplo, cuando se le, en los playoffs cuando se lesiona B contra Washington. Que ya el, el tío pf, se vuelve loco a hacer cambios, a, metía, quitaba jugadores, no sabía ni qué hacer. pues eh, Pero luego al nivel de montar un equipo, yo creo que Contra, bueno el contra, contra Warriors, eh, contra, perdón, contra Wizards o te lo compró. Pero, ¿qué pasó contra Atlanta? Pues es lo que ha dicho Ángel. No tiene cintura. No tiene, no sabe de la dirección del partido. Pero que en ese momento estaba en beat. Que si sí, su plan de juego era con, con envita en juego, envita hasta sí, en ese momento. Pero es que contra Atlanta, tienes a vi que no estaba al 100%, andaba tocado. Tenías a, a Green, a Danny Green, que había también estaba de, lesionado o se había perdido muchos partidos. Y simon que desde la serie anterior con Washington ya empezó. Con los tiros, fallando los tiros libres y estaba bloqueado en... Bueno, lo único que hacía era defender, bueno, sus asistencias, tal, pero a nivel de ataque era un coladero, estaba totalmente fuera. Entonces, fueron demasiadas pequeñas cosas, o bueno, no tan pequeñas, porque lo decimos como muy gordo. <risa> <risa> Justo que tu estrella no, tu segunda estrella no, 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 te, no es norte, tu segunda estrella bloqueado, tu primera estrella tocado, otro titular lesionado, pues eh, al final, pues bueno, pues, llegas al séptimo partido. Pero de todas formas, a pesar de todos los problemas, si Simón hubiera tenido un nivel más o menos normal, hubieras ganado a Atlanta. Sí que es cierto que hay partidos que vas ganando de bitín tanto y, y los pierdes, te remontan. Y eso, pues eh, para mí, es dirección del entrenador. Que cuando te salen las cosas Pero, no es capaz de reconducir. A ver, me, me ha gustado lo que me ha dicho Aníbal de lo, del, de, lo de no desprestigiar a Simón, porque sí que es verdad que es, podría ser un big chup, lo admito. Tal vez en otro contexto, en Finalecia no, no ha sido del todo así al final. No pasa nada. Tema Doc Rivers. Eh, sobre todo lo que dice Ángel, más que que sale con el libreto, a mí me gusta más, o sea, le criticaría más la gestión de momentos. Es decir, cuando tenemos una ventaja buena, no es capaz de... Entiendo, a ver, ellos son profesionales y lógicamente yo lo veo desde la tele de mi casa. Es muy cómodo hacerlo así. Pero claro, cuando veo al equipo que va 12-13 puntos arriba y de repente te empiezan a hacer la típica racha de 7 8 puntos y no pides un tiempo muerto, no pides un tiempo muerto y de la otra manera igual, un partido igualado que te meten dos tres canastas consecutivas, eh, pierdes dos tres balones consecutivos y no pides tiempo muerto, eso es a mí lo que más me molesta de Doc Rivers, sinceramente, porque sí que es verdad que a nivel de esquema sí que veo que ahora mismo el equipo tiene un esquema de juego muy concreto. Ha introducido el factor de, de Seth Curry que era, que era que es clave ahora mismo en Filadelfia. Ha sabido mmm, sacar lo mejor de jugadores que yo no esperaba absolutamente nada, como Isia, yo que le veo ahora mismo muy bien. Ha recuperado a Matista, el año que le año pasado fue fatal. Maxi, ni te cuento lo que ha hecho. Y sobre todo, sobre todo, para mí lo que más me ha gustado de rivers es cómo ha enseñado, no sé si Doc o sus ayudantes, a gestionar a Jolen en dos contra uno. El año pasado, contra Atlanta, que habéis comentado, el, el problema fue que solo estaba Jolen en además estaba tocado. Entonces, claro, eran balones a la olla, balones a la olla, balones a la olla. ¿Qué pasaba? Dos contra uno. Claro, Envid no es, vamos a decir, vamos a hablar claro, no es Jokic, no es un tío que te vaya a coger el balón de espaldas al aro y vaya a moverte todo el esquema ofensivo tuyo y vaya a hacer un tío cortando aquí, se la doy de espaldas y para adentro. ¿no? Uh -huh. Eso hay que trabajarlo. Y este año ya ves a Envid cómo se va hacia atrás, vuelve otra vez hacia adelante, eh, sabe interpretar los cortes de canasta, sobre todo desde desde la esquina contraria. Pues este año hemos visto muchísimas veces a tanto a Cormac como a Tayguel cortando. Entonces... Creo que ese es el verdadero plus que nos ha dado Doc Rivers, ¿no? El saber sacar lo mejor de cada jugador. Aunque, ya te digo, coincido con Ángel en que la gestión de momentos también se une a no tener un base, digamos, un poco. Un, es que yo soy muy de riquicesto, o sea, muy Ricky. Me falta ese base. Pero por lo demás, creo que es un poco ahí el, la puta de Doc Rivers. Totalmente de acuerdo, Neko. Si tuviéramos un base que cuando te meten dos canastas, tres canastas seguidas, sepa para el partido un poco, ese dirigirlo. Eh, un Ricky, claro, uno que te sepa marcar el ritmo en, en ciertos momentos. Yo hay en una cosa que no estoy de acuerdo. ¿Sabes sacar lo mejor de los jugadores o has, o has sabido sacar lo mejor de Envid y no del resto de jugadores? No. Puede ser que solo de algunos, pero pues a ver, te, te, sí, sí, que sí, me sí. saque Ay. lo mejor de Envid. Y que, y que van a tomar por culo a, a toda la mitad de la plantilla. ¿eh? Porque lo importante aquí es envid, eso hay que tenerlo muy claro. No sé si ha sacado lo mejor de carry Lo mejor de... Sí, sí, te puedo decir. Me puedes decir, ha sacado lo mejor de Seth o has sacado lo mejor de Green o ha sacado lo mejor de, y, de mí Y lo peor de Simón, a lo mejor. Pero es que sí, es yo que creo no se... que no se me ocurren más la que larga... los aparte el de Simons, eh. Es Tobias Harris. No, con, con, con Harris yo creo que con Doc River un poquito yo, mejor. ¿eh? Yo creo que a Harris lo podrías aprovechar. No te digo que haya entrenadores anteriores en Sixes que lo hayan aprovechado mejor que, que Doc Rivers. Pero creo que hay entrenadores que aprovecharían más a Tobias Harris de lo que ha aprovechado Doc Rivers. Y yo lo que me refiero Pero, es. Yo creo que los Sixers se tendrían ya por tema lesiones que esforzar más en que Simon sea su, pre, su pieza angular que Beat. porque es que Kembit está a una lesión de rodilla de no volver a jugar. Pero es que, yo, que mira, yo, el tema Simon yo, ya, yo, o sea, antes... yo creo que es imposible recuperar a Simon, o sea, eso ya es. No, no. Yo, mira, yo antes yo antes muero con la rodilla de yolen Beat que de darle las llaves de Filadelfia a Benzimos. Mis huevos 43. O sea, ni de coche. Es que, <laughs> o sea, es, es que... que <laughs> mira, yo yo, yo ahí estoy muero con esa rodilla. Un, un pívot eh, que sepa va a jugar a correr, o sea, que no sea un pivot como en Big que es más dominante en la pintura, un pivot más actual que corra. Aníbal, hacer una pregunta. ¿Tú crees que si a Ben Simmons le hacen el equipo como se lo han hecho a Tectocumpo a los Bucks, Filadelfia ganaría el anillo. O sea, esto es sí. una pregunta, pum. Sí, sí, sí. Uf. Yo ahí Es que Simmons me parece un jugador tan bueno defensivamente que si le, si lo rodeas de lo, le eso, sí. que, si le rodeas de lo que le tienes que, si de lo que le tienes que rodear que son de 3 and Ds, por lo menos dos 3 and Ds y luego dos jugadores como pueden ser bueno, como pueden ser. Como hay muchos jugadores que pueden ser en, ese, en esa posición. Eh, que es, anoten puntos. Es que en Bit y Tobias, si son rodeados de dos C junto a Ben Simmons, me parece un anillo. Me parece un jugador me parece un jugador que le hubiese dado el anillo a los Sixers con un entrenador que hubiese sabido sacar el provecho. De los, de los jugadores al completo, no solo de unos jugadores sí y unos jugadores no. El año que gana, o sea, hace dos años, no, eh, perdón, el año pasado es que ya confundo los años con el. ¿El Toronto, el de Lakers el de Lakers? El de Lakers, me parece la un luna. año que los Sixers podían ganar el anillo. Dime, en eco, Ángel, decirme que no estabais entusiasmados con que los Lakers pudiesen ganar el anillo ese año. Los, los Sixers. Lakers. Los Lakers, perdón. Los Lakers lo ganaron. Los. <laughs> Sixers Sinceramente, no, porque el equipo jugó muy mal toda la temporada, porque éramos un auténtico ladrillo, con Horford, Richardson, y luego en Playoff en la burbuja se lesionó Simone y no jugó contra Boston. No, 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 no estoy hablando de la burbuja, digo el año siguiente. El año sí, siguiente. Los la, la, la burbuja de Lakers. Los la Lakers. El año no, siguiente fue pasado es que, me, es que me estoy haciendo el lío con los años. Ahí está, la... Sí. <laughs> Los backs, el año de los backs, pero el, el, año, el año pasado, el, el año pasado los es lo que hemos comido. Es que en un año en menos de un año hemos tenido dos campeones. Eh, el año de los backs, a pues llega la primera eliminatoria con Washington, se te lesiona Ambi, se te bloquea Simón y se lesiona Dani Green, tres titulares al final vale, que tiene que, es problemas. que el, el bloqueo de Simmons es, yo creo, mayormente por el entrenador, cambiando un entrenador por otro. Teniendo a Simmons a tope y a en a un 70%, ¿no hubiese ganado el anillo? No. es muy difícil es muy ganar. O sea, yo creo, yo, yo creo, a ver, es difícil de decirlo así en frío, pero a ver, eh, yo creo que lo de lo de Ben Simmons, yo en serio te lo digo Aníbal, no te lo puedo comprar porque es que Ben Simmons tuvo todo el proceso, o sea, todo el O sea, vamos, a, vamos a partir otra vez de la premisa que hemos dicho antes. Brett Brown, entrenador de Australia. O sea, tú crees que ese tío no hacía todo lo posible para que Benzimos luciera lo máximo posible. Y lo hizo de puta madre, no te voy a decir que no. Pero es que ante en sus años venideros en los que ha ido mejorando cada año su nivel, ha ido incorporando nuevas armas. O sea, ha crecido como jugador, media distancia, tiro libre, se atreve a tirar triples. Que el día que le entran hay que salir. Porque el día que no le entran, vale, pero el día que entra hay que salir. Pero es que Benzimos es un tío que, que te ha hecho lo mismo el día uno que pisó la NBA al día al último día que ha estado jugando en activo entonces no te no te puedo comprar ese argumento de que un equipo alrededor de Ben Simmons eh, va a ganar el anillo igual que lo han hecho los Bucks ante Tokumbo para mí me parece una comparación o sea fantasiosa te diría por lo menos sí 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 desde, o sea, el, cada, desde el cariño eh no, el cariño. Ca ca cada uno lo puede ver como, como lo vean sí, Yo sí, no, claro, sí, sí. no me voy a enfadar contigo por opinión. verlo así es opinión no 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 es opinión Solo hay una re, solo hay unas cosas básicas en el básquet que se pueden ver todos de la misma manera que es la defensa y el, el ataque, si es un buen ataque o no es un buen ataque. Yo creo. Uh -huh. eh, yo creo que Vencimos tiene un 50% de eso que es el, la buena defensa. Correcto. ¿Vale? Y, y, y el contraataque, la transición es un gran vale. pasador. Entonces ya, pas, ya pasamos a un, a un 75%. El único problema que tiene Ben Simon es el, es el tiro Ex exterior. Es que envid no tiene la defensa. Ángel, eh, Aníbal, perdón. envid no tiene defensa? Tiene defensa. Claro. Pero si lo y pones y a competir y, y estático también. Ponle unas una finales con Jokic pues a, a, a ojo creo ojala, que se lo come ahí ¿eh? se, Depende yo que, no. que es entre los dos entre los dos serían un cuadro ambos. Sinceramente te lo digo, sería un duelo de la hostia, muy guapo. Sí, 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 Los Duelos Denver eh, Nuggets eh, contra Philadelphia 76ers, por lo que más se ve es por el jockey enbiid. No sé si no. si volvemos es a que hacer hacer siete partidos que no juegan ¿Por porque porque está siempre lesionado. No recuerdo el último, la verdad. No, no recuerdo el último sí, tampoco. Espera no, no que, es que, es y... si que nos han hecho una raid. You know nos de... han hecho una raid. El Mayot. Bueno, Mayot. Ah, Un aplauso. El... Nos han hecho una raid de 19 personas. Muchas gracias, el Mayot. Estamos Aquí hablando el Mayot. Para, el, para los nuevos que vienen, que estamos hablando de, de los CISES y... Nos estamos peleando sobre si los sixes serían mejor con... Construyendo alrededor de Simons o alrededor de envid. Pero es una pelea que ya se lleva hasta dentro de los Sixers y lleva durante muchos años. Damos las, las buenas noches a, espera, que se me está pasando aquí todo, oh, no, a, a Booper Booper, que es seguidor habitual, a Coloto7, Jorge 007, Suita 77, JMI6, Jean Monsereux o Monsereux, no sé, más algo francés, siempre Chava, y eso, o sea, bienvenidos a todos. Mira, mira, yo, mira, yo... mira, mira. Hey. Booper Booper dice alrededor de Simmons y Coloto dice alrededor Viz de Envích sin duda. Viz, sin duda. Sí, sí. Yo, 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 yo eh, quiero que voy a Y yo te lo digo, yo te digo, yo te digo lo de alrededor de Enbits y mira, y mira que tengo aquí atrás. No. ¿sí? O sea, Mira esto, o sea, que yo no era un, un odioso, o sea, yo soy un. Sí, sí, sí. Va, ya, a la mierda, ya no me decía. <laughs> <laughs> Ay, fue Antonio, está aquí, tocando, ya está. Para que veas soy que presidente. yo no he sido un odioso, o sea, que he sido un creyente. Un creyente, creyente que vamos, vamos a hacer una votación a la gente del chat que diga envío Simón y votamos nosotros. De que, aquí que tenéis que una, a una pregunta. De aquí tenéis una pregunta. <laughs> dice Ben Simón sigue siendo jugador baloncesto, nos dice Jorge Ríos. <laughs> a tiempo parcial. Yo creo que ahora no, ya es pues autónomo. Ya. Ya. No sé si puedo hacer una, una poll, una encuesta. Estoy en ello, estoy en ello. Ah, vale. Eso ah, es mira, soy... mira, yo, yo, uno, uno, yo voy a una cosa que ha dicho Aníbal: de que si creéis que el año pasado podía haber ganado Filadelfia, el anillo, es que Filadelfia fue el primero de la, de la conferencia este. O sea, cuando empieza el playoff, primer partido. Pensáis que puede ganar el anillo. Pero complicado, muy complicado. Sí, pero... sí, pero tú. Ya, ya opciones le daba, una, le daba opciones. Le dabas opciones, aunque sea un. Bueno, a lo mejor un, un 5%, 5% yo qué sé. Sí. sí, pero le dabas, le dabas opciones, opciones de ganar anillo. Y cuando empieza a lesionarse Irving, Harden, no sé qué, todavía le doy más opciones. <laughs> yo también claro. soy, o sea, yo soy optimista de nacimientos. O sea, soy, yo soy yo de el athlete, soy de. Soy de todavía del Athletic Club, o sea, del de, de Bilbao, por, por si alguno se lía. Y aunque juegos contra el que juguemos, yo sé que vamos a palmar, pero siempre creo que vamos a ganar. Entonces, ¡Hombre! yo con Filadelfia me pasa igual. Yo voy a, a muerte y luego ya, pues como digo, si palmamos siempre, palmamos. Yo soy de equipos perdedores, ya estoy acostumbrado. <laughs> o sea, es así. A ver, con Marcelino no me puedes decir eso. Es que nos metemos en un lío aquí. Que... que yo siendo de Valencia voy a tener mucha mala leche, ¿eh? Que teniendo Marcelo ahí no me puedes decir eso. Pues, pues fijaros, no, yo el, el día que empiezan los playoffs, ves el lado de tu cuadro. Ves el cuadro, el otro lado del cuadro que está están sí. los backs. Dices, joder, hasta la final tenemos vía libre. Luego se empieza a lesionar Irving y tal, el en cojo. Dices, oh, esto es un chollo, nos plantamos en la final casi seguro. Pero bueno, luego pasa lo que pasa. Y Ola, si no hubiese sido okay. por lo de Simón, hubiera habido claro, la se, final, está, final. Se, se, se está claro que después tienes que, que jugar los partidos, ¿no? Pero bueno, yo te, siempre lo planteo desde el, el, cuando se acaba la temporada regular, que acaba primero. Eh, acaba primero a un partido de diferencia de Brooklyn 49-23 es el récord de Sises. Que uh -huh. las opciones que le dais, simplemente es eso. O si sea, ¿se le dais opciones, uh -huh. sí sí yo 100% cien por, cien por cien, sinceramente, yo siempre, no, pero en serio, ¿eh? o sea, re, o sea, objetivamente no. hablando, también le veía mucho sí, sí. siendo sinceros. Totalmente. El año pasado tenían un en el este para llegar a las finales de la NBA tenía un 70-80% de posibilidades seguro. Porque tenías que confiar con que el Big 3 de net no se lesionara. En Bucks nadie confiaba. Y no había nadie más en el este. No había nadie más. No, es verdad. En el no había nadie este, más no, en el este. Años. Y en el oeste, cuando caen Lakers. Y caen... Y caen Clippers. <laughs> Clippers. Es que le digo, tú sí, Aníbal. Eh, que dice, Booper Booper, que yo confiaba en los backs Sí, sí, yo confiaba en los backs pero... <laughs> no, no sé si se refiere a los backs pero sí, Nechi y para mí... Eh, o sea, para mí era más potente el este que el oeste el año pasado, pero bueno. Se caen eh, Clippers y Lakers el año pasado. Ya, ya tenías el 90% hecho. Y se nos lesiona llamar a vosotros. A ver, que con llamar lo verás otra historia. Totalmente. Y no solo llamar. Jugadores no, importantes de póster, eh. Poster, ¿eh? Es que el año pasado Nuggets, para mí, bueno. ya en la primera contra Portland, pasan justitos. Ya, pero por eso, porque si, sin llamar por... y con campazo. Que, joder, ¿qué, qué, qué, qué. <risa> <risa> Yo hoy no me voy a meter que no quiero echarme a los argentinos en contra. <risa> 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 Aún… Bueno, pues ya termina la encuesta. ¿eh? El, el 63% ha votado a Envit. Cinco personas Envit y tres personas Simmons. Hombre, y el 63% que queda como más. Ya, bueno. No, no, entonces no digo 63% porque a mí se me olvidó votar. Pues, claro, bueno, yo... y, Juan <laughs> y Juan Carlos. Simons. Juan Carlos y Carlos. ¿Y vosotros cuál? Envío Simons, en este caso. Eh, yo confiaba mucho en Simons, y lo sabéis, hemos hablado aquí más de una vez. Pero el problema es que no lo veo mentalmente dirigiendo un equipo. Me pasa un poco lo que le pasa a Jokic. Y fíjate que Jokic para mí es un jugador como la Copa de un Pino, pero que no tiene liderazgo. Yo, Yo creo que ese no. es el problema. No, 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 o sea, es un defensor enorme, es un jugador top, pero no hace mejor a sus compañeros. Voy a, romper, voy a romper una lanza. Yo creo que Jokic y Simons hacen mejor a sus compañeros pero que el líder no tiene que ser ni Jokic ni Simmons. Yo creo que en la NBA y en cualquier equipo de cualquier deporte, el, el que debe ser líder tiene que ser el entrenador. Yo no estoy de acuerdo y siempre eso, tengo mucha discusión con, con los de Raptors, que digo que Kawhi no fue el artífice, que el artífice fue Lowry que era el que llegaba ahí y, y coge a, a los chavales y es lo que lo que pasa con con Yamal que coge al equipo cuando está de bajón y le dice eh, vamos lo que hacéis conmigo vamos Carlos vamos para arriba pues es lo que hace falta en un equipo más que el entrenador que también hace falta un tío que cuando está la que la cosa baja se ponga ahí en el medio del campo y coja por la pechera a quien sea y le diga eh despierta que en a eso... mí a mí el artífice del anillo fue Nigners. Ni, ver, ni Lowry sí, mí, ni Kawhi. Caso, caso, caso Toronto sí, pero al final esto es como todo. Porque, a ver, el anillo sí, de Cleveland de, de LeBron, ¿qué fue? De, del amigo, no sé ni el hombre de entrenador que está en Clippers. De Tyron Lu. Para mí, Tyron, Tyron Lu tiene el mismo mérito que puedo tener yo desde aquí, desde mi casa. Sí. Teniendo a LeBron y, en el equipo. eh Y LeBron el año anterior. El año anterior, LeBron. No, no, sí, sí, pero el año anterior Lebron sin Titan Lu y, y con los titulares del año siguiente lesionados hizo una mierda. Cayó en primeras bien, rondas, no si sí, sí, no me equivoco. Ahora mismo no, una castaña de equipo, Lebron. Eh. O sea, que te quiero decir sí, que yo pero, que pero creo que al final... Es, 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 el, sí. el líder, a mí me da igual que sea entrenador, pero tiene que haber un líder claro. Y ahí sí que es verdad que Ben Simons no puede liderar un equipo mentalmente. Es imposible y si vale. es una superestrella que te hace las dos cosas pues mejor, pero, que mejor pero no, ya sea no. se hace <laughs> perdón es que me río porque ha puesto Booper, fue Mark bebiendo el director <laughs> no a ver es que yo creo que vale no tiene que ser Simmons el, el que lleva al equipo a ganar un campeonato mentalmente pero sí que tiene que ser eh, Simmons, el que pueda llegar llevar en bit por lo menos a unas finales, porque en mentalmente ha demostrado que no puede llevar A un equipo. Es que en tampoco es su líder, eh. Embiid tampoco es su líder porque justamente porque no, si, tiene, ese, no se tiene la sangre fría. No tiene esa sangre eh, fría. Exactamente. Yeah. Si yo si no, no, yo creo que ahí no. Uf. Si en, es que si en bit no puede llevar no tiene al equipo. Si envite, no, no. En Vite estuvo es a punto de destrozarle la voz. En Vite estuvo a punto de destrozarle la carrera a Alonso Ball hace no mucho. Sí, pero porque se enfadó consigo mismo. Ay, no, Aníbal, aquí tergivers, tergivers, <laughs> no, realidad, eh, no, 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 Eso no es tergiversar la en realidad una. Sí. Una hombre, persona que fue, tiene... Fue, fue un Una... acto eh, sin querer consigo mismo, no porque se haya enfadado con un rival y vaya por él. No, no, pero yo no digo un, un rival. Es que si no tienes la mente fría para controlarte a ti, ¿cómo vas a tener la mente fría como para controlar oh, lo que pasa en un partido contra un rival? Es un líder un nato, totalmente. Sí, para mí sí, para mí sí. Mm. Cuando, Cuando lleve a Filadelfia a unas finales lo hablaremos. Para mí, ahora mismo no. Para mí, ahora mismo necesita un líder nato como podía ser en su momento Butler. Butler es un líder. Badler que se quiso ir. Que se quiso ir de él. ¿No te, parece, vale. ¿no, te parece, ¿No te parece ser un líder nato? Que lo está haciendo en de salir a rueda de prensa y, y por ejemplo, tema de Ben Simon. Siempre lo ha dicho. Queremos que esté con nosotros, aunque no esté ahora. Es el segundo mejor jugador de la franquicia. O sea, no eso siempre no lo haría. ¿eh? No y, siempre y, y lo haría. Que Envy eso, para mí es el líder del vestuario, porque si no, no te enfrentas así a la franquicia, porque, a ver no se está enfrentando a la franquicia, pero sí está diciendo algo diferente a lo que están diciendo desde arriba, aunque probablemente desde arriba sepan lo que va a decir Envid. Eso también te lo puedo comprar. Pero cualquiera pero, no saldría diría pues, eso. Es que fue sí. que me hecho la gamba. Exactamente lo que dice Carlos. Recuerda que al final, la, cuando perdéis contra Atlanta, lo que dice eh, Envid... Es todo lo contrario a lo que dice luego de que Simmons es su segundo jugador franquicia y que es un grande y que eh, saco... en Bid le mete muchos palos a Simmons antes de que Simmons eh, llegue a volver a jugar con o sea, a entrenar con los Sixers no digo que lo de Simmons esté mal o bien, digo que lo que hace en tampoco es de líder porque Envid no tiene autocrítica, lo primero y lo segundo es que desde el primer momento al que señala no es a Doc Rivers y no es a sí mismo, de no he estado bien porque he estado lesionado y por eso hemos perdido, dice no, es que si Simoch hubiese estado bien, hubiésemos ganado y es verdad, ¿Es verdad? <laughs> <¿Te lo digo? risa> ya, bueno, pero no puedo claro. seguir sí, dale, y vale, vale, pero es y, verdad y, es que... no, y, 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 y si Envid hubiese estado bien también hubiese ganado, si no hubiera estado lesionado eso, eso eso es verdad, pero coño, ahí, ahí están dos la, cosas la iguales. ¿no? De, de los errores se aprende Aníbal. yo creo que es un poco como lo que está pasando en, en los Nets, que a ah, durarlo lo están desde arriba diciendo: No, no digas que, que Irving es un puto tarado. O sea, yo creo que es un poco <laughs> vale ese aspectos. O sea, le está diciendo, oye. Sí. Yo creo Mira, que hay, hay un poco. En... Otro, la, las declaraciones que tiene un jugador sobre la franquicia, sobre lo que está pasando en la franquicia, a no ser que vayan. En contra de la franquicia, a mí nunca me valen. Porque son cosas que normalmente, si la franquicia va bien o si la franquicia te está pagando bien, van a ir a favor de la franquicia porque es la que te está pagando al fin y al cabo. Entonces, si la franquicia va mal y tú sacas el cuchillo contra la franquicia, me vale esa crítica a la franquicia. Pero hablar de que Simons está mal. Cuando lleva tres meses sin jugar, su último partido fue contra Atlanta. Ahora mismo seis meses sin jugar porque su último partido fue contra Atlanta, aunque jugase muy mal, vale. No, no me excluye que en beat, lesionado o no lesionado jugase mal, que Doug Rivers hiciera una mala gestión de vestuario y de, y de equipo y que perdisteis, no por culpa de Simón, sino por culpa de todo, porque no hubo nadie que diese la cara contra, los, contra Atlanta. Correcto, pero escúchame, pensándolo, pensándolo fríamente yo, ahora mismo te lo digo en serio, si hay partes del vestuario, como de, de peso, ¿eh? como Envy y como Doc Rivers, que salen a decir eso a rueda de prensa, es que el vestuario tiene que estar muy claro con esa persona, porque aquí todos hemos jugado a fútbol, a baloncesto, hemos estado en grupos de personas de deportes en mil sitios, y... Yo creo que para que un compañero tuyo o tu entrenador llegue a ese extremo, o sea, no en rueda de prensa, me refiero a, a la vida real, en una charla de un vestuario, me da igual. Sí, 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 sí. Eh, eh, tiene que estar muy quemados con esa persona, independientemente de no lo que tú dices Aníbal, que lógicamente toda la culpa no se da a esa persona. Pero lo, el grupo está tan jodido con esa persona que todo el peso va ahí. Es que entonces yo creo que es un poco la es una doble. Te entiendo por dónde vas, ¿eh? No, no, a ver, es que. Yo he estado muchos vestuarios. He estado en vestuarios de varios deportes y varios equipos. Y a mí hubo en un, en un equipo y en un deporte que yo no le caía bien al entrenador, lo sabía desde el primer día y yo era su segundo en todo. ¿Vale? Había el, la estrella y yo que era como la segunda estrella. Y ese entrenador, yo le salvé el culo en su puesto dos años consecutivos. Al tercero fallé. Y me echó la culpa a mí. Entonces, yo no creo que se. Y luego, cuando se habló con la prensa local de mi ciudad, pues no se habló del equipo que falló. Se habló de que yo fallé. Entonces. Pero, yo creo una que... persona, pero cuando entra en una persona más un jugador, ¿sabes? o sea, Sí, sí, es lo que te estoy diciendo. Es que el entrenador y la estrella del equipo, o la que se suponía que era la estrella del equipo, los dos fueron contra mí y yo había, y yo había jugado, ponle, 50 minutos y el otro 10. Y la, y la estrella del equipo 10. Y yo había jugado los 50 minutos y había fallado en, en una jugada. Y por eso se me había echado o sea, a mí en cara. Entonces, yo lo que te quiero decir es: muchas veces el entrenador defiende a la estrella del equipo por delante de los intereses del equipo. O sea, yo puedo puede decir: ser puede ser. En este jugador, X jugador, hemos perdido por X jugador y X jugador ha hecho una, un partido de mierda, pero es que lo ha hecho el resto del equipo. Es lo que me quiero referir yo. Hay en muchas ocasiones que el entrenador pues, defiende lo que más le interesa para mantener su puesto. Más si vemos. Que Dalí morley llegó con el entrenador puesto, como vimos con Ángel, hace ya unos meses. Totalmente. Entonces, totalmente. entonces no, no, sí. ver, al final esto es como todo. Ahí depende por qué punto de vista lo veas, pues ves una cosa o ves otra. Eso está claro. Yo creo que Envit es un jugador una bestia. Un... Es uno de los tres o cuatro mejores pivots de la actualidad, sin... por no decir top dos. Pero en BIT está a una lesión de rodilla, una lesión de menisco, de su carrera. Pero es que la verdad, o sea, yo la adoro, me, me encanta como jugador, o sea, me gustaría a mí tener un en beat. Me gustaría a mí tener un en BIT que seleccionara lo que selecciona en BIT, me gustaría. Pero la verdad es... Que tú no puedes cargar todo el peso del equipo a un jugador que tiene muchas posibilidades de lesionarse cuando tienes a un jugador que tiene un problema de lesiones, como es Simons con la espalda, pero que te mantiene el equipo defensivamente cuando no está en beat. O sea, me da igual que sea primera, segunda o tercera estrella Simons. Me da igual. Pues es un jugador que necesitas en tu equipo porque es un jugador es como Lonzo Ball. ¿Hace nada los Sixers en la Agencia Libre que es Alonso Ball? ¿O miento? No estoy en la cabeza de Darín Mori. Yo no pensaba en Alonso Ball porque no. pensaba que con lo que teníamos era imposible ficharlo. O sea, Pero claro no, que llegué no, a no. Alonso Ball, o sea, Joder, se ha jodido. Per perdón. Eh, no, no me refiero a la cabeza de Darín Mori, sino los aficionados de los Sixers, ¿estáis convencidos de que teníais opciones de fichar Alonso Ball, o me equivoco, Ángel. Yo no lo sé. Ángel, que hace nada me estabas diciendo que era imposible que fuera Alonso Ball a los Bulls porque se iba a ir a los Sixers, que tenía mejor eh, más probabilidad de anillo. No me jodas, Ángel, no me jodas. Como, como dice en el que sabemos. No, 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 yo no te estoy hablando de la franquicia, te estoy hablando de la afición. Y tú me dijiste eso, o miento. No, a mí Alonso Ball no me, me gusta. Eh, no puedo decir lo contrario. Vale. Pero al final hay un límite salarial y... Sí, pues, sí, si no ECO, está... Es complicado cuadrarlo. Sí, sí. Pero el... Yo ahora no estoy hablando de límite salarial. Uh -huh. O sea, nosotros dimos por Alonso Ball a Satoransky y Gareth Temple. Cuidado, que si llegáis a dar a Seth Curry o Danny Green... Podíais tener a. Bueno, que estamos hablando no, no, de Filadelfia. Pero, pero yo no, yo no voy si no A Ahí no paso. Hombre. Yo creo que no, porque o sea, no. El, el esquema hoy en día está construido sobre Seth Curry y Joel Embiid. Todo lo que es a sacar a esos dos tíos nos, nos rompes el esquema, tío. Es como si. Bueno, es que a los Bulls... Hoy, hoy, no hoy, pues... hoy en día. Hoy en día. Pero es que, no, no, que estamos hablando difícil, hace bueno. seis meses que Seth Curry no era... O sea, Seth carril lo podía mover en cualquier momento porque tampoco lo echabais de menos. ¿Soy el único que no vea... Ah, vale. Ahora, digo, soy el único que no vea en Echo porque se ha puesto todo píxeles en su cámara. No, 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 yo lo veo. Yo no lo veo bien. ¿no? <laughs> no, no, ahora sí, pero hace dos segundos le veía así todo Pixels y digo, no sé si este volví no el auto. Bueno, para no... Bueno, tener pero tiempo en re... de tiempo. Solo una pregunta. Venga. Si hubiese llegado Lonzo Ball, ¿no crees que los Sixers serían mejores? Bueno, y si, si hubiera llegado DeRozan también. O sea, claro. siendo, evidente, sí, o sea pero, siendo lógico pero, claro que no, sí, pero, sí, pero, pero sí, es imposible, es imposible, es imposible. Me refiero, es un jugador que por Seth carry hubiese sido mucho mejor. No. Porque, sí, hombre, es un jugador que tiene triple y… Puedes llamar a Alonso Ball un 3 D y encima te mueve el juego lo que no está haciendo Simmons esta temporada. Hombre mira, yo sí meto en el traspaso a Simmons o a Tobias, igual me lo habría planteado, pero el tema este de Seth Carry con más cosas, porque a ver, conociendo, esto es como todo, tío. Visto los jóvenes que tenemos en Filadelfia, nos habrían pedido a Maxi o a Table o algún otro seguro. Entonces yo ahí no paso porque ya estoy dando piezas demasiado importantes, pero claro que sí meto a Alonso Boll por lo que te he dicho, ya tanto dando a Ben Simmons. O a Tobias Harris, creo que mejoramos el equipo, seguro. Pero por Seth Curry y complementos, yo me refiero, o sea, sinceramente te lo digo, por el esquema de juego Seth Curry llevas desde, desde que llegó el día 1 a Filadelfia, para mí haciendo lo mejor que incluso el tandem que hacían con, con Reddick y Envid. Entonces, para lo que queremos sí, sí. jugar, para mí Seth Curry es clave. Pero, pero ¿cuánto cobras Seth Curry o Danny Green? Dime uno, dos, dos. El que más cobre. Creo que Seth Curry son 10 millones. Danny Green, 10. ¿Perdón? ¿Y Danny Green? Danny Green no? diez. Seth Curry son 10, Danny, no sé por ahí. Yo creo que menos de 10. O 8 por ahí. Y Danny, Danny, Green, Green, y son muchos, ¿no? Danny Green y Seth Green y los dos juntos son más caros que el contrato de Lonzo Bolo. Ya, aquí hay dos piezas en vez de una. Ahí lo deja, ya se va, Aníbal. Es que Chicago no te va... O sea, Chicago, joder. Es que Pelicas yo, no sé, no, yo no sé, yo no te acepta eso. Mira, pues... Habría que poder que... algo diferente, pero... Aceptó a, a, a Satoransky y Gary Temple. ¿eh? Y Gary no Temple... Yo creo que, que hay que y, le este año. Y, y Gary Temple cobra muchísimo menos que Seth Curry. Sat, Satoransky cobra lo mismo que Danny Green, 10 millones. Cobraba. Y Gary Temple cobraba 4 millones, si no me equivoco. Mm. Yo aquí, mira, si quieres, en, tal, ya que estamos con, con estas dos estrellas, como ahora Simmons, ya que, que creo que estas dos preguntas pueden ir juntas. Que es que, ¿Qué esperáis en el, en el deadline? Y además, eh, si sale Simmons, como puede llegar a aparecer, ¿qué estrella crees que podría encajar en el equipo? Doble pregunta, os lanzo ahí. Es una pregunta ¿Qué? que yo tenía, porque Simmons. Yo voy a añadir una cosa. Simmons, ¿por un top 20-25 o Simmons por un top 50 al nivel que está en Vita ahora? Yo por Simons tengo dos vías. Una es eh, mandarlo a la más miseria penumbra de la NBA por una segunda ronda, que yo lo no haría gustosamente porque se ha portado fatal con Filadelfia. O sea, sería la hostia. Pero entra por salario, no entra. No creo que te dejen pero, por salario. Pero, <laughs> hombre, o, pero... Oklahoma, Oklahoma necesita mucho salario para complementar. Exacto, ¿eh? sí. Pero no, hombre, de todos. Eh, <laughs> yo, para mí lo, lo, idea, lo, ideal, lo ideal es esto de que se está hablando de esperar al año que viene y moverlo por Harden y tal. Olvídate. O sea, Yo no me fío de la palabra de nadie y menos de la James Harden. Y si puedo traspasar hoy mismo a Ben Simmons eh, con lo que sea... Eh, poniendo pues piezas que a lo mejor sean más pequeñas o rondas futuras o incluso el propio Tobias Harris para mejorar el equipo eh, adelante o sea hay que, hay que hacer, o sea, yo lo haría ya yo no yo creo que no hay que no hay que no hay que perder otro año eh, de Envit en su Prime O sea no podemos no podemos permitirnos esto porque lo que dice Aníbal el día de mañana se le rompe una rodilla al chaval y nos deja nos el futuro la franquicia <laughs> yo creo sí. que es super, super que no tenga alguien que no tenga demasiado ego, un rollo Clay que necesite poco balón, no sé cómo lo veis. Yo es yo es que creo que Morris se equivoca, yo creo, eh, mi opinión, que Morris se equivoca diciendo que no a la oferta de, de los Indiana con Malcolm Brogdon por por Simmons. Malcolm Brogdon es un jugador que te podría haber dado mucho a Filadelfia. Y que rodea ahora mismo. Yo creo que Fidelfia estaría top 3, top 2 del este. Te lo compro. Hay que comprar. Cuando hoy tiene razón, este chaval hay que quedarse. <laughs> y ya tengo está. mucha razón. O sea, ya está. <laughs> Ahí no, hay mucha pero, razón. Yo, yo creo que Fidelfia necesita un jugador más defensivo, que no necesite tanto el balón. Yo creo que. Simon necesita más el balón de lo que lo necesita Brogdon y que podría haber dotado a Embiid como está dotando a Sabonis y a Turner de balones en, en la pintura y Embiid puede, puede haberse dedicado yo creo que a salir menos de la pintura que es algo que le favorece menos por mucho que tenga media, tiro de media distancia y tiro de, de larga distancia Embiid en la pintura es mucho más bestia que Embiid fuera de la pintura y si tienes a un jugador que le dote de balones en la pintura y que encima eh, tire triples, como Brogdon, hubiese sido una locura. Eh, conforme estaba el año pasado, Sixers primero, conforme está este año, Sixers top 5. Veremos qué pasa de aquí a 3 de line. Pero yo Pero creo ahora, que de... ahora mismo vas a esto. ¿Va sí, mm. sí, va a sexto. Pero es que el este no es... Este Ay. año, o sea... Sixers, el año pasado iría primero. Sí, ahora Sixers está a un partido, a, a medio partido de los Bucks y de que los van, Nets. Que van cuartos y quintos. Sí, cuarto Nets sí, y quinto blue. Este este Hay quinto Bucks. Ganas cuatro el partidos el... seguidos, adelantas tres puestos, Palmas tres partidos seguidos, bajas tres. O sea, el este, este ahora mismo mm. es una locura. El es una locura. Este ahora mismo es una locura. Hay seis equipos que están muy por encima del resto. Hay que reconocerlo. Mm. Y se van a jugar los seis puestos que están ahí. El problema, bucks Nets y Sixers no están siendo tan constantes como están siendo otros equipos. Incluso es que ahora Bulls, con la baja de sus defensores, incluso está siendo constante. No sabía que, que este... Ah, bueno, ¿la, la vaina ha vuelto ya. La vina ha vuelto, pero no está ni Lonzo que se va a perder dos meses, ni Caruso, Caruso. que se va a perder dos meses, ni de, ni, ni, de ni de Rick Jones Jr. que se va a perder dos meses y Patrick Williams que va a volver para los últimos cinco o diez partidos de temporada. Entonces, aún así que los Bulls estén siendo más constantes que Sixers o Nets o Bucks. Yo creo que ne, eh, que Sixes, perdón, eh, si hace un traspaso que pueda mejorar el equipo, es que no necesita realmente ahora mismo, teniendo Invit al nivel que está, no necesita eh, primeras espadas ni segundas espadas. Necesita jugadores que que complementen a Invit Y si lo complementan, pueden llegar a un primer puesto, porque si cogen un, un pivot... Eh, un, perdón, un base titular que sepa defender van a ganar mucho más que con Maxey porque Maxey es un anotador que en segunda unidad te puede venir muy bien pero mientras puedes llenar una segunda unidad y un, un base titular y una segunda unidad que te complementen y te hagan eh, anotaciones que no te puede hacer la primera si consiguen eso, los Sixes pueden ser imparables en el este. Yo creo ahora mismo el único equipo que veo que pueda parar a los Sixes si hacen un traspaso bueno es Miami, si están todos sanos. Y porque Miami siempre está jugando al 90% mientras el resto de equipos está jugando al 70. El día que veamos a todos al 100% ya puede ser otra cosa. Pero ahora mismo Miami y Sixes haciendo un buen traspaso me parecen top del este para una para una playoff. incluso ahora mismo conforme está el oeste para ganar la nba pero mori tiene que bajar pretensiones por simmons y yo creo que un traspaso como el de harden no les va a beneficiar les va a empeorar ¿Qué no, tío, no. eh yo no, no. no sé yo tampoco Joder, yo conforme está, conforme está ¿Qué vas a cambiar? ¿Harden por Simons? ¿Harden, Harden no defiende. Lo mejor de Simons es que te puede mantener un equipo defendiendo. Por, muy, es que por muy mal otra, que esté en ataque. Yo hago otra lectura de, de eso. ¿eh? El Harden si viene será para el año que viene. Este año, salvo que le den una purrela, eh, Simón va a salir el día 10. Y si llega a Harden, intentarán colocar a tus los Nets no cambian a Tobías por Harden. Hostia, pues se quedarán Harden. sin nada. Sin se Tobías quiere... y sin Harden. Colocar a Tobías con treinta y cuántos cobran Tobías? 33, ¿no? Por ahí. Te sí, digo que cambian antes a Simons por Harden. Que, hombre, es que Tobías por Harden no lo quiere ni. Vamos. No el, lo... el, aquí, a Tobias aquí... no lo quieren ni en su casa, lo van a querer en los Nets. El, el tema de Harden es el siguiente: si se pasaría de su contrato. Y si, va a, y si va a, Fil a Filadelfia es un, con un Signal train, con lo cual. Hay que, va que a salir, llegar a un acuerdo. El, que, el que va a salir sí o sí es Simmons. Pues yo prefiero. Simmons va a salir en febrero. No estoy tan seguro. Yo creo que yo creo que Morey va a ir a por Harden, Lillard o, Bale, o Bill. O Bill. Yo para mí son, el, el nombre es Bill. ¿eh? Para mi gusto. Para lo que cuadra mejor, o sea, estoy un poco con Aníbal en el sentido de que igual un Harden no sería lo mejor, o sea, lo mejor, que se me explique, lo que mejor nos puede cuadrar y lo que más me molaría a mí por cuadre, no por talento, porque lógicamente Harden eh, para mí a nivel de talento está por encima de los números que estamos hablando. Para mí, en nivel de cuadre de Bill, o incluso de Lila, aunque Lila este año ya me está dejando sus dudas, Bill para mí es el hombre, sería como ¿a quién quieres en el equipo ahora mismo con Joel en Bill liderando tal? Habrá el divin. Y ahí sí que nos veo campeones. Yo de esos tres me quedo con Harden. A pesar de que ya no es Harden. <laughs> ya yo, baja también. Es que que ver, yo, yo, yo creo que hay que ver a, a Harden motivado. Yo creo que el problema es que llevamos unos años sin ver a Harden motivado. Y en Brooklyn no está motivado. Yo, yo, sí, estoy, yo estoy con Eneco. Es el, 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 eh, el, el que mejor encaja ahí por defensa, por movimiento de balón y por ataque y por ego es eh, Bill. Uh -huh. Yo, Harden, no lo veo compenetrándose con Envid. Es más, si ya tienes problemas con Irving, para pa compenetrarse con Envid, que bueno, también tiene que ser difícil en vestuario. Cosa es que, que Irving es que, bueno, es que el ejemplo de Irving, yo creo que el problema es llevarse bien con él, porque no sabes cómo pues nunca vuelve pillarlo. ¿tu, tuvo problemas con Chris Paul. Por eso. Ah, bueno, ¿verdad? No, no, no te estoy hablando de Irving ya. Te estoy hablando de Chris Paul. Tuvo problemas Harden. Con Chris Paul no va a tener problemas con Envid. Bueno, Neko, para terminar. ¿Qué... ¿Qué jugador te harías por Simón ahora? De los que suenan, por lo menos, o que no suene, pero que sea viable el hacerlo, claro. Eh, a ver, eh, bueno, aparte de lo que lo acabamos de hablar, eh, yo creo que hay sí, una opción medianamente real, que puede ser la de Cilla de y McCollum, depende cómo se le dé por la, que se ha hablado mucho todo el año, bla, 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 bla. Y obviamente, si a Sacramento se eleva la cabeza. Y me pone encima de la mesa a también sí. la firmaría. A Fox no. A y Fox no. Yo no lo quiero. Fox. Eh, uf, hay que cuadrar pasta, ¿eh? Claro. Por eso, por eso. Halliburton, ¿No? Harrison Barnes podría ser el hombre, por ejemplo. Sí, por es que me parece a mí que para que entre cualquiera de Sacramento tiene que entrar Harrison Barnes por narices. Porque Halliburton claro. creo que está con el de O Gil, es verdad. Hill? Bueno, por ejemplo, el yeah. perfil de Buddy Gill. Eh, es lo que dice a mí atrás es que a Gil me, me, me resulta bastante duda entonces prefiero tener prefiero tener un escolta base de defensor bueno por ejemplo en cancha como Tywin que ya lo tenemos y un Harrison Barnes que es un 3-4 que me cumple perfectamente que no es un gran defensor pero que me cumple en defensa y las enchufa igual no hay menos valor que lo que necesitamos así que yo creo que a ver eh, obviamente ahí había que tocar muchas cosas lo que siempre digo eh? o sea Sacramento también para mí Halibardo es el mejor es el mejor activo de Sacramento pero que si viene Fox, yo no lo quiero. O sea, para mí los hombres que más o menos puedan cuadrar y tal son o Javi Barton o Sigma Lo voy a hacer a cuadrar. Para mí eso Gran día, no te, día te día gusta, ¿no? Cuidado. Gran, que la lo ni 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 tampoco ni, lo ves. Ni, no, no me, no me. No, y además después de ver la involución que he tenido este año, bueno, la involución, tampoco he visto mucha pistas, pero bueno, lo poco que he podido ver, no le he visto a, a ese nivel que, que le veía yo cada año mejorando, mejorando. Entonces, a mí para mí no. Yo prefiero lo descartar el tema de Jeremy. Para mi gusto no, no, es, no es el hombre que necesitamos. Hombre, es que Jeremy Grant tendría que salir por un. Por un Toby a Harris. Si no es que no tiene sentido. No tres yeah. Es un 4-3 perfectamente. Es un 3-4 perfecto. Otra cosa es que Tobias salga para Detroit y traigas a Jeremy Grant y con algo más y Ben Simmons, con algo, mandando algo de Detroit y tal, mandes y traigas a Halliburton con Harrison Barnes. ¿Me explico? Entonces, Aro, ahí sí que me podría cuadrar traer a Jeremy si sale Tobias, por ejemplo. Pero meter a Jeremy, por ejemplo, en la dinámica de la, del equipo ahora, sacando a Ben Simmons, no lo veo. Si sacas otro, otro, otras partes, a lo mejor sí. Yo... Es que el tema de Aaron Fox... Que yo estoy, yo ya lo dije la semana pasada la anterior que de Aaron Fox o de Angel Russell que son jugadores más de un perfil segunda espada, no un perfil tan tan llamativo no un perfil tan estrella podrían venir muy bien a Sixers y a Embiid. yo Fox no me gusta tampoco, en cambio Bar me encanta Creo que no se aportaría mucho. Sí. Yo no digo que sea Un malo. Yo o sea, digo que, que mejor... sí, yo, sí, yo sí. digo que Fox no me gusta, no, no sea, no sea, sea malo. Yo digo que, pff, para mi gusto, no le, no, no le veo cuadro, no le veo... Pero bueno. Al ya, final, aquí... son, son opiniones que... Oja, yo por mí, ojalá se dé algo. Cualquier cosa. Para mejorar sí. el equipo, pero que, que pase algo. A ver, ¿cómo lo veis, chicos? Que, el, que lo estoy viendo aquí ahora. Lanzan desde Hoops Hype. Lanzan un Tobias Harris Ben Simmons. Los dos, Atlanta por John Collins, Bogdanovic y Galinari. Eso se rumoreaba, bueno, pero no. Yo John Collins lo no lo quiero en este equipo. <laughs> Hombre, John Collins yo, es una yo... versión mejorada de Tobias Harris. Bueno, yo digo que Harry es que, el eso, sí, eso sí, entiendo que no lo queráis después del de póster que le hizo en vista en los precios pasados. Y que luego salió con la camiseta 30 segundos después de hacerle el póster. Yo lo entiendo. Bueno, pues no, no, todavía no es, Harry no, no eso, va a salir. No es, no, es por, no es por eso. Eh, que todavía Harry no va a salir porque es el pegamento del vestuario. Y ahora no va a salir esta temporada. También, también, también. También. es más, si sale le veo más saliendo en una temporada baja y en veranito y tal, que en media temporada entonces, eh, ahora saldrá Simón, yo creo que lo de Sacramento seguramente sea la opción más más segura en estos momentos ¿por quién? pues eh, yo que sé me imagino que intentarán conseguir a jalibarto y a Bar sí, pero es que yo dudo muchísimo o sea, como, como sacar a Barton, ya, tiene que salir el, el manager de cabeza no, no, es, es que, que, es que, que se, se, está, se está hablando mucho de, de Aaron Fox y Halibarton como los dos más movibles ¿eh? desde, sí, sí. desde Sacramento. Pero dudo que vayan en la misma operación. Yo creo que por Halibarton pueden sacar por lo menos un joven interesante. Sí, es que un, joven, joven Simos, ¿eh? un joven más joven que Simons. Un joven más joven. y que por contrato, contrato también. Es, que es un jugador Sobre todo por contrato. Un Fox... Un Fox eh, Simmons o un. Es que Daniel Russell, ese que más me llama a mí para Filadelfia, para ¿eh? Pues yo no descarté Harrison Barnes si y a lo mejor que te metan, a, yo que sé, a, a Bagley o a Thompson para completar salarios y te den unos picks y, mm -hmm. y mandes a Simon allá. Ojo, lo que dice Franks, que dice: Ángel está enamoradísimo de Harris. No, no, pero bueno, pero ahora tienes un, no, que tienes un problema más importante que deshacerte de Simon. Entonces, cuando te deshaga de simon, el siguiente problema tuyo será quitarte el contrato de Harris Es que estaba igual que cuando llegó Mori, el primer problema era quitarse a Horford. Pues bueno. Sí, pero apreda tanto por Simons. Simón va perdiendo valor cada día que pasa, es que el problema es ese si Simón lo sacas en verano hubieses tenido ofertas mucho más interesantes bueno, que lo que según, vas a tener ahora según la entrevista de Mori oferta a oferta no debió tener muchas ni en verano ni ahora Así que. Uh -huh. bueno, dejamos ya a Filadelfia Sí, ya, sí. Dejamos, que... eh, liberamos a Neko. Sí. Le... ¿Quién tiene la llave de la cadena de Neko Que le suelte ya. Nada, <laughs> chicos. Un placer haber pues estado con a... vosotros y debate sano que siempre mola, que está guay esto. Y nada, que si un día os pica la curiosidad por los Sixers y si me queréis volver aquí, me tenéis como, como un jabato más. Aunque traigáis a Aníbal, yo volveré. Que <laughs> es que, es que, es que, es que me ha metido mucha caña. Cuando no, estemos... No, está bien, está bien o no. no. Eh, cuando Cuando estemos... en que jugando jugando Chicago. Mira que sería bonita. Mira, primera o segunda ronda, yo sé que es más probable que pase Sixers que 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 bueno, depende del cuadro y cómo lleguen los equipos. No, 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 me refiero a una enfrentación uno a uno. Directa, ¿no? Sí, sí. En primera o en segunda ronda, un Philadelphia-Chicago, yo creo que es más probable que pase, Chicago, eh, que pase Sixers que pase Chicago. Es así, los, los Bulls llevan un año desde que llegó Carnishovas. Aún les falta mucho por delante. No se esperaba que, se comp que compitieran así el primer año. Entonces... Mira, yo, yo, mira, antes yo de que, que se vaya en Eco. Muy con un sí y un no, ya se puede ir en eco. Un sí y un no, la pregunta que voy a hacer. Si Filadelfia pierde en primera ronda, para mí sería ya un, un fracaso. ¿Es cuestionable el futuro de Rivers? Eh, sí, sí, joder, por supuesto. Yo creo, sí, yo creo que sí. Más viendo cómo está la NBA hoy en día, que joder, yo creo que ya ha tenido ya cierto, cierto margen como para demostrar y caer dos años. Como, como o sea, serían dos, dos fracasos consecutivos en playoffs. Entonces, yo creo que sí que se plantearía, deberíamos plantearnos. También luego hay que ver lo que hay en el mercado, ¿eh? porque muchas veces quiere echarlo y dices, claro, tiro al, echo al que tengo y al que traigo. Si es un sí o no es un sí. sí Mira, un una, sí. una, una un pregunta sí. que yo tengo en mente: si echan a Vogel, ¿tú echarías a Rivas para quedarte con Vogel? A ver, yo entrenadores no tengo ni puta idea a Aníbal. O sea, te lo digo sinceramente. Ah, no, yo pregunto, yo pregunto. Cada uno con lo suyo. Cada no uno me, me gusta tengo ni entrenadores, pero yo te puedo decir que viendo, o sea, si la, la, el, la tesitura que me, han, que me planteado, pues yo te diría que sí. Yo le echaba, o sea, sinceramente. Hay ah, quien que esté en el mercado. Luego ya que fichen a que les ha dado huevos. A, escúchame, escúchame, yo también estaría habilido a Billy Donovan para contratar a Google. Venga, ya está aquí. Venga, fin. Bueno. Venga, Neko. Muchas gracias. Gracias, gracias Neko, por todo. Nada, Un abrazo. Venga. Un saludo. Hasta, Hasta pronto. Luego. Chao. Hasta luego, Neko. ¿Y tú, Aníbal? Eh, digo, perdón, eh, Ángel, ¿le ¿echarías a, a River? Si... ¿Sí? Segundo fracaso consecutivo. Si es que el problema es cómo caes. Eh, me da igual, primera ronda Pier, 4-3. Pierdes contra los Bulls en, en primera o segunda primera ronda, ronda. 4-3. Resulta que le ha fallado la rodilla en B y ya está. Es que depende de no, no, cómo no. caigas. Es que entonces claro. es poner excusas todos los años y claro sigues sin no. ganar pero, año tras año. Pero hay excusas. O sea, es decir, sí, pero, eh, pero, pero bueno, a ver, ya, Brown. Dragon. Le barrió Boston en la. En primera ronda, ¿no? En bueno. primera ronda 4-0, tal. Y no estaba no, Simon. no estaba Simon. Y como ya venía el caliente el tema, pues el ¿no? Claro, pero coño. Si todos los años vamos poniendo excusas, no, gan no campeonamos en la vida. Es que, yo, es que... Si, si, yo, conforme están jugando los Bulls, si se presenta un, un, un entrenador en el mercado que tiene un plan de ataque mejor y una defensa igual... O mejor o peor que la de Billy Donovan, yo he hecho a Billy Donovan para contratar a este entrenador. Si contratas a jugadores defensivos, vas a tener una defensa buena y un ataque mejor de lo que tienes. Pero si continúas con Billy Donovan, no tienes en ataque, para mí, no tienes más referencias que un ataque hizo y ya está. En cambio, si, por ejemplo, en plano Sixes, si echas a Rivers y contratas a Vol, me, me parece que mejoras defensivamente y ofensivamente. Entonces. Y más, teni y más teniendo en cuenta que, que Mori, el entrado de Mori no es eh, dos Rivers. Pero fíjate que estoy bastante convencido. Que la situación en ese verano eh, hubiera tirado de también de The River, Morey. Porque no había en el mercado entrenadores que te dieran más, ¿no? sí. Más experimentados. Bueno, bueno pero que hubiesen se ganado un campeonato, campeon campeon ¿No? que un campeonato, no. Bueno, que hubiesen estado mejor en ese momento, Billy, Billy Donovan ¿no? estaba mejor en ese momento. Había llevado un oso Oklahoma City Thunder que no eran nada sin ninguna estrella a ¿Con pelear pero ¿Estaba, estaba Chris Paul y quedaron estos ese año no lo esté sí. con Chris Paul lo llevó a competir contra unos Rockets que se iban a jugar se suponía el anillo en primera ronda entonces uh -huh. unos meses después estaba fuera ...Billy Donovan... ...antes que... ...que Rivers... ...que Rivers, entonces... ...que me estás diciendo, que en ese momento estaba mejor... ...Rivers, que había perdido dos... Eh, ...que casi les rem... ...o sea, que le un 3, contra... un 3 a 1... ...los Nuggets... ...que... Eh, ...y no porque los Nuggets sean malos, eh, Carlos... ...que ha parecido eso... no, pero no, pero, joder, no porque los Nuggets sean malos... ...sino porque tienes un 3 a 1 vas ganando de 20 el cuarto partido, te lo remontan y te acaban remontando toda una serie. Entonces, ¿que Rivers estaba mejor en ese momento que Billy Donovan? No me lo creo. Con un equipo un millón de veces mejor que el que tenía Billy Donovan. Pero la, la fama, Aníbal, la fama, el nombre, el marketing. Sí, si eso es por lo que se mueven, los llena los a managers, adiós muy Uf. buenas. Prefiero… entonces, mira, Carlos, te envidio por haber tenido a Carne y Sobas tantos años y entiendo que envidias a Chicago por, haber te, por tener ahora mismo a, a Carne y Sobas. Es que, joder, tenemos a Porque, <laughs> hombre, muchas veces también los representantes de ese momento… Uy, eh, los generales de ese momento por representantes, ¿eh? Claro, es que... Claro, y aparte, claro. pues el Tom Mo, estaba cuestionado... Amo a Carney Sobás por no haber hecho eso. Pero contar sí, sí, que sí. estaba... El, el Tom Browne estaba cuestionado, que, que fue el que trajo a Mori, ¿no? Si no me equivoco, eso lo sabes tú, Ángel. Fue el Tom Browne, ¿no? Que trajo a Mori, perdona... A, a, a de River. A River, sí. Si sí. Claro, sí, el fichó, Tom Browne sí. estaba cuestionado, claro, es encima. En vez de traerte a... ¿Sabes? Viste mucho más un entrado con un anillo para una franquicia que quería dar un anillo... Que Billy Donovan, que viene de los Thunder, de los, de los que ya se le había fichado, ya venía de teóricamente iba a tanquear, pero con Crispo no. Claro, es que yo creo, yo me pongo en la, la cabeza del entrenador que está en la picota. Ahí dentro, perdón, del, del General Manager. Esta es en la picota. La prensa y el que está dando palos. Por la estupidez que hiciste el año anterior de tal. Claro, mmm, yo, entre comillas, lo puedo llegar a entender. Estoy ante una oportunidad. ¿A quién confío? Ah, es que es eso, pues Carlos, no te lo pierdas. Que antes de fichar a River, eh, estuvo cerquita a Dantoni. ¿eh? Pues fíjate que los Dantoni, eh, o sea, ¿qué, qué ganó, ¿Qué ganó? Que le, le a los antes de llegar a los Lakers, ¿qué ganó Vogel antes de llegar a los Lakers. Pregunta. Nada, por, pero es que lo que, lo que, tú Lakers, y yo, cero es que el problema de Aníbal es que lo que se buscaban los Lakers de Lebron era un Tyron Lue. En Tyron Lue de Cleveland, un muñeco de paja. Esa es la diferencia. O sea, ¿tú, le... ¿Tú crees que Vogel ha sido un muñeco de paja? Vogel. No, yo creo que eh, es por eso de que está a punto de salir. Porque Lebron esperaba un muñeco de paja y cuando llegó Vogel fue eh, aquí de entrada soy yo y aquí mando yo. Yo creo que ese es uno de los problemas que justamente Lebron quería un, un Steve Nash, ¿vale? Un tío que no, que no se quejara, que simplemente eh, tú sabes más que yo, y poco él llegó y dijo, no, chaval, aquí tú juegas, yo entreno. Y fíjate que el primer año que le han dejado a Lebron hacer un poco algo, pues fíjate la mierda de equipo que, que ha montado, porque la ha montado Lebron. O sea, no sí, 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 pero si es que no te estoy, no te estoy diciendo otra cosa. Entonces, tú estás de acuerdo conmigo. Pero que la idea de, Bo, de, de Lebron cuando, cuando pidió a Vogel era fichar a un muñeco de paja. Pasa que le salió mal la jugada. O sea, él quería un muñeco de paja y se encontró con un, tío con, con un par de pelotas. Entonces, si me estás diciendo que eh, lo que quiere un jugador, un entrenador de paja, vale más que un entrenador que gana anillos, yo me desentiendo de la NBA. Pero es que. La, Tú sabes, igual que yo, Aníbal, que hay una serie de jugadores que ponen y quitan, y no solo en NBA, en muchos deportes. Y, y LeBron, y cuando llega a Los Ángeles, llega con sus condiciones, como seguramente, ¿sabes? Pues otros tantos lo han hecho. Y fíjate que lo que pasó con, con LeBron fue que Magic Johnson dijo: Yo me desentiendo y me piro. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, ya sí, está, sí. es que yo creo que ese, ese es el, el problema, ¿sabes? Y yo, lo, y yo lo he vivido aquí de cerca con, con el argentino que está en Paris Saint Germain. Que es lo mismo. Aquí mando yo, y si te gusta bien, y si no, te largas. O sea, no quiero un tío que, que mande. Pasa que luego el problema fue eso: que Alebrón se encuentra con un Vogel, y fíjate lo que está pasando ahora. Que la culpa de todo es de Vogel y no de la mierda de equipo, que con que lebron por lo que le a Van de Gilica y a Westbrook. Y la culpa es de Vogel. Pero es que. A ver nos estamos yendo a Lakers estamos, no no pero ver. sí no pero da igual, da igual pero es un debate bonito claro, eh, eh, sí, 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 el tombrán sí, pero... el Tom Brand era más en quiero poner a un tío que tenga anillos por delante sabes de tal y lo que dice Ángel con, confiaban en, en D'Antoni y seguro que hubiera estado Phil Jackson no llamado a Phil Jackson o sea, es un tío que que vista un tío con nombre un tío con tal y claro y, y Doc Rivers pues entonces, yo viste más que lo que viste Donovan o más de lo que vestiría pues, de lo que vestía un Vogel o de lo que vestiría un Daño, el que estaba entrenando en Oklahoma. Por el, entonces, por nombre, pre pues, ¿eh? pregunta fácil para los tres. ¿Preferís a un entrenador con anillos y que te haga perder o un entrenador sin anillos y que te haga ganar? Yo quiero un entrenador. Uno que entrene. Que gestione sí. en el equipo. No, no, te estoy sí. hablando. Un entrenador... Es Pero eso no te lo garantiza ni una cosa ni la otra, mm. Al final, tú intentas entrar en un entrenador que te hay, cuadre. Hay entrenadores que sabes que te pueden llevar a un anillo y hay entrenadores que sabes que no te pueden llevar a un anillo. Yo, dos rivers, no lo querría nunca, porque dos rivers los, llevo. Los los rivers anillo, han un, equipo, un anillo. Y con un equipazo. Y con un buen equipazo y, y oh. ha tenido buenos equipos. Entonces, sí. a mí me parece poco bagaje el que ha sacado en playoff eh, sí, los yeah. equipos de. de, de... River. Vale, pero es lo que te estoy hablando. Entonces, prefieres a un Doug Rivers antes de Filadelfia o un Vogel antes de Lakers? Para mí, Vogel tenía mucho más de eh, oportunidades de llegar a un anillo con un equipo oh. competitivo. O sea, yo creo que si Vogel llega a estar en los Sixers, los Sixers son los que ganan el anillo. Pero es que el problema que estamos hablando eh, de los entrenadores. Eh, los que ha dicho Ángel para mí tanto D'Antoni como Rivers son dos fracasados porque han tenido de las mejores plantillas de la historia de la NBA y no han sabido hacer nada. O sea, porque esos Clippers que contra los que perdió, o sea, los que, contra los que ganó Nuggets con un entrenador normal hubieran ganado. Hubieran estado ahí y, o, y hubiesen ganado el anillo. Hubieran ganado el anillo, por eso. O sea, el problema es que tienes un tío que te ganó un anillo con un Garnet a un nivel brutal, con un polpiso a un nivel brutal. O sea, que, joder, que, que me ponen a mí lo gano yo. Me ponen a mí ahí y simplemente digo aquello de. ¡Ega! ¡Salir y tirar! Y lo ganan. O sea, el problema es que Doc Rivers sí, sí. se ha cargado. O sea, es, y Yo cogería un entrenador que pero, hubiera pero, demostrado algo. Y Doc Rivers no, ha demostrado que es un fracasado. Pero mira. Ahí te voy a decir. No me va a salir el nombre, ¿vale? Eh, ahora mismo estoy intentando recordarlo. El general manager que apuesta por Phil Jackson para los Bulls. Kraus. Jerry no te... Kraus. Que no me salía. Eh, cuando Phil Jackson no era nadie... Pero eran otros tiempos, Aníbal. Este, el problema es que, aún había que no había... No, no. Es que no tenemos que mirar los tiempos. Yo estoy harto de eso. Eh, Hace 20 años se defendía más. ¿Qué sí, coño? Los partidos eran 90 puntos, se pegaban, eh, la NBA permitía mucho más, se pegaban hasta en el carnet de identidad y todo lo que quieras. Pero no me puedes decir. Los entrenadores entrenan de diferente manera, pero hay entrenadores que valen igual. Hace 30 años que valen lo mismo ahora mismo. Igual que ahora Phil Jackson, no me parece un entrenador. Para ganar un anillo, hay entrenadores ahora mismo que me parecen para ganar cinco anillos consecutivos. Por lo que pasa es que están en equipos que no van a ganar nada porque prefieren los equipos que tienen equipo para ganar un anillo apostar por los dos Rivers, apostar por los Billy Donovan, apostar por eh, el de Indiana, que ahora no me sale el nombre. A la, Carlyle, apostar por gente que ha ganado un anillo y que su baloncesto ya se ha acabado. No buscan la idea, buscan el campeonato que ya tienen. Para decir, no, es que este. Nosotros tenemos un granado que ha ganado un anillo, pero ¿con quién lo ha ganado? No, con Indiana, nosotros somos los Sixers. Ah, bueno, pues entonces no lo ha ganado con vosotros. No, no, no lo ha ganado con nosotros, pero como gana un anillo, esperamos que gane un anillo. No, 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 perdona, esto no es así. Yo prefiero un entrenador que no haya ganado ni un solo anillo y que tenga posibilidad de ganar uno a, y que su baloncesto se adecue a ganar un anillo que un entrenador que haya ganado 50 anillos y que su baloncesto ya no se adecue a ganar ningún anillo. No, sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí aquí el que tiene Oklahoma me encanta. A mí en el entrenador de glajoma me encanta. Es un entrenador de putísima madre. ¿Y el de Cleveland? Y el de Cleveland también, o sea, son sí. tíos que oye están llegando ahí. Y joder, o sea, a mí el entrenador de Oklahoma, que además, dale, dice, hostia, eh, es un entrenador, al igual que creo que Silas es un auténtico de propósito de entrenador, el de los Rockets, uh -huh. tanto el de Cleveland como el, como el de Oklahoma, me parecen entrenadores enormemente buenos porque cambian, mueven, prueban, tocan, o incluso podríamos decir también el que está en, en, en Memphis. O sea, en, o sea, Pasa que lo que decimos, ¿dónde están? En Oklahoma Clan, y posiblemente, posiblemente no los veamos. Hasta que no se entre toda esta ristra y llegaran otros exjugadores, no los veremos en equipos campeones. Pero Porque... es que también, también en tener, tener en cuenta una cosa: esta liga es muy profesional, hay muchas figuritas o figuras. Claro. Y si pones a un entrenador sin un currículum. Joder, Steve pones... nadie está entrenando al de equipo con las. Tres estrellas tal, ¿por qué? Porque eres team nice antes de ponerlo un entrenador de verdad. Y pues Anthony, amigo de Durán? Pues ya está. Es que es sí pero, pero, Quiero decirte, pero, pero si tú te pones un entrenador y, y no tiene el currículum, pues muchas estrellas no le respetan. Pues me vais a perdonar, pero entonces no es una liga muy profesional. Porque si premian un currículum antes eh, que un entrenador ganador o que un jugador ganador, perdón, pero no es un. Pero es que, no, Aníbal, no, es que son empresas. Es que lo más es que son empresas. Y, y o sea, lo, eh, la liga ya, ya se ha convertido en un, en un grupo de empresas. Me y da y igual. les mola. Y, y les mola más el, el tener un nombre porque a Dan lo, lo volveremos a ver por ahí haciendo gilipollas porque para mí eso entra algo. tal Como a Doc Rivers lo veremos 20 años más entrenando a equipos de relumbrón, ¿Sabes? Vale. Y en cambio, posiblemente a un Nick Murs no lo veremos salir de. de eh, no lo veremos más allá de lo que es Toronto. Es de vale, más lejos. Vale, te, te acepto la premisa esa. Ahora son en, empresas y tal. Yo, la única empresa que conozco en el mundo ahora mismo, es eh, que, que sea tan inútil como es lo que estamos hablando, es el Valencia Club de Fútbol, que premia antes el hacer dinero que el ganar títulos y hacer mucho más dinero. Pues eso. Porque es que cualquier empresa con un mínimo de cerebro dice, coño, pues voy a poner a este entrenador que me va a hacer ganar 10 anillos y 150 millones, por poner un ejemplo, que a este que me va a hacer ganar 0 anillos y me va a hacer ganar 50 millones, pues porque tiene mucho más bagaje. Pues es como compararme a Michael Jordan. Con. Yo qué sé. Es como comparar a Michael Jordan con Westbrook. Con Westbrook. Claro, pero es que. Ese es el que es estaba que pensando, pero no lo quería decir. Pero es que pero sí, vas a ver, aníbal que en los próximos 20 años los entrenadores van a seguir siendo Steve Kerr si no se retira él por sus problemas de la espalda. Van a seguir siendo. Pero que... Steve Kerr, ¿cuántos anillos ha ganado en cuánto tiempo? Eh, vale, gana un montón de anillos, estamos de acuerdo. Pero... No, entonces es un entrador que se adecua a la actualidad para ganar anillos. Sí, pero hay que ver si gana esos anillos en otra franquicia, sin carry, sin tal. Es que es lo de siempre. Pero, pero es que no Sticker se puede quedar toda la vida en warriors Que si gana cinco anillos cada no. ocho o 10 años, va a ser un entrador de lujo para esa franquicia. Al menos. Pero no podemos... Vogel, si le pones un equipo defensivo, va a ganar 5 de cada 10 anillos para Lakers. Igual que si mueves a Nigners, al entrenador de los Cavaliers, al entrenador de Oklahoma ahora. Y al entrado de Memphis a equipos como son eh, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks o Filadelfia, para ganar anillos, por lo menos uno cada tres años van a ganar. Pero mira, Aníbal, ahí tengo la lista que tenemos hoy en la NBA. Nate McMillan, 16 años, en un equipo que lo hizo el año pasado, pero un que aspira hasta arriba. Udoka, Steve Nash, que son jugadores que están ahí por ser amigos de... Vale, vale, pero... Sí, pero Milan te puedo decir que podría ganar un anillo. Sí. Un equipo competitivo. Pero el... nosotros, Malón, eh, que lleva ya seis años, Jason Kidd, Jason Kidd no es un... Para mí no es un buen entrenador, para mí no lo es. No, no, no. Eh, Larry Drew, que es el de Cleveland. Perfecto. James Borrego, que tampoco me parece un mal entrenador. Borrego. No, a mí me gusta mucho. Y luego, Steve Nash, que está ahí por ser quien es. No porque sea un buen entrenador. Dwayne Casey. Dwayne doke, Casey. Aníbal, ¿Dos? ¿Dos? dos. Dos. Por, por ahora. Ah. <laughs> que sean equipos top. <laughs> que sean malos entrenadores van dos. Mira, pues Do River, van dos Rivers, tres. Udoca. Bueno, es que Udo está en los. Eh, lo, eh, bueno, sí, pero, 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 pero es un equipo de relumbrón. Es un equipo de relumbrón, Aníbal. O sea, no tal. Eh... Vamos a Luego ver, Aníbal. ¿Qué? Dime tu definición de buen entrenador. Un entrenador que te saque lo mejor de cada jugador, de cada jugador que tiene en la pista. Yeah. Para mí. Dice que va a ganar hoy. Fiat, A ver, Hombre, me, me sorprendería que, que Lakers llegara al tercer cuarto con, con posibilidades de ganar partido. Si quieres, Aníbal... Pero es que... Queen Snyder. Por... Eh, en los jazz. Quinn Snyder. O, o, otro inútil. Sí, sí. cierto, sí, sí. otro inútil. O sea, sí, 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 sí. sí. Yo no te... A mí Quinn Snyder no me gusta para lo que pueden ser los jazz. Tibodó. bueno, bueno, bueno. bueno. Tipo, bueno, no, 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 es, no. Es, es un defensor, pero se ve que es primero los equipos y llegan fundidos siempre igual a Playoff. Para mí parece un jugador que de temporada regular. En playoff no tiene ni puta idea. Pasa, pasa al siguiente. No, no, siguiente pasa, pasa, año. porque además este año que le han, le han puesto puntos en el este, no se va a sacar el rendimiento que debe sacar en los jugadores. Mira, Puede esos que, que tienen la mano Aníbal, esos son los que puedes decir que son buenos, buenos, buenos. No, 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 no. Son los que son malos, 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 malos. Ah, son los malos, ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Y he contado a uno que aún no ha dicho que es Doc Rivers. Sí, cuando no he llegado a verlo. Pero yo, eh, sí, pero Claro, es que yo diría, los que son buenos entrenadores que pueden dar tal, es para mí, en mi opinión, Billy Donovan creo que tiene, tiene potencial para dar algo. Expuesta que lo ha demostrado. Espoestra lo ha demostrado donde ha estado. O sea, es un buen pues, entrenador. Pues yo a Spoelstra le he visto ya muchas lagunas en, en playoff también. Pues yo a Espoestra no he visto, pero a Billy Donovan... Por lo menos en liga regular sí que se ha visto. Uh -huh. Mili y no, Donovan todavía no lo hemos visto realmente en, en unas semifinales, una final de conferencia. No. Sí que lo hemos visto. Llegó con el primer año que estuvo, estuvo en Oklahoma. Estuvo con Durán y Westbrook en, sí, el, llegó en, fin, de la NBA. en finales de la NBA. Y, y con el equipazo que tenía y no consiguió contra los la Pero, Contra los Warriors. Justo un final de conferencia, contra los Warriors. Contra los... Hostia, pero yo a lo que voy es que no la has visto, yo qué sé, pues un año, dos, tal. No un Doe river que la has visto ya 20 años entrenando y ya sabes que. De, qué malo. Caro. Sabes que, que es algo que un equipo. <laughs> y no, sabe, de, sabe no, palma. no sabe gestionar cuando se le pone la cosa en contra, no sabe gestionarla. Por eso. En, ca en cambio, el de Clipper, el, de Clipper, el de este, ¿no? Pues, Hombre, es que. Es que Tyron Lue siempre lo hablamos. El, claro. el, los playoffs play pasados eh, hizo, eh, hizo varios cambios en, en mitad de la, sí, no de hizo la eliminatoria. Mal. Cuño y este año tiene a los Clippers eh, quinto es octavos, no, o sexto, no séptimo, séptimo, octavos, sí. octavos, 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 por detrás de, de los Wolves. De los Wolves y de los, de los sí, Lakers. Sí, sin, sin Paul no no por delante de Lakers. Ya por delante de Lakers ya. Lo... Sí. sí por delante de Lakers, por detrás de Wolves, sin Paul George y, y, y sin Kawhi Leonard y mucha parte de la temporada, sin Marcus Morris y sin Batum. No, no, por sí, eso. Sí, sí. El, el de Cleveland, el de Cleveland, porque dice, joder, ¿Y qué pues, está? está jugando muy bien Cleveland, eh, da gusto verles, tal. Pero luego a lo mejor llega una final de conferencia y en tres o cuatro años le vas viendo y dices, sí, pero. Pero por ejemplo el otro día que jugaron contra los NIS, que estoy viendo el partido, le eh, sí. faltaba también, aparte de Ricky Rubio y Sexton, faltaban también McCann y Allen y, y sacó el partido adelante. Sí, sí. Te acuerdo, bien, que, los Nish, a... te acuerdo que los NIS no son el mejor equipo de la NBA y todo lo que quieras, pero sacaron el equipo el partido adelante. Con cuatro bajas, eh. Posiblemente pero... cuatro titulares. Bueno, menos Ricky, pero tres titulares seguro. Ha propuesto, están proponiendo otra cosa, otro baloncesto. Y a mí me gusta ver a Cleveland, de los equipos que otro entre, entre sí, sí, es como sí. Charlo. Charlo pues, es una locura su partido. ¿no? Yo, Charlo, no. yo Borrego me parece un entrenador muy bueno, uh -huh. pero que le falta por lo menos eh, un pivo titular y un pivo suplente buenos para poder completar el, su obra. Me parece que ahora mismo está con pla es la plan ¿no? Que tienen de titular, ¿no? Sí, es para sí, se le sonado se le, sonado. Se le sonado ahora. Ah, no, 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 o el otro, el no, el que no, estaba, Celer. Celer, me he confundido, me he confundido con Celer. Sí, sí, te iba a decir, a mí no me suena que Plamly No, no, me he confundido con Celer. Sí, sí, no, Celler. pero. Pl vale, Plamly eh, es un jugador que. Te puedo decir, vale, le falta un pivo titular porque Plamly de suplente, ya lo vimos con Jocky, que es, eh, es un pivo suplente muy bueno y que encima cada año está poniendo más recursos a su juego le falta empezar a tirar de tres de una forma consistente pero es que a Borrego aún le falta para dar ese pasito vale pero es que si le pones en un equipo que ya esté para hacer un juego eh, de ganar el anillo me parece mejor entrenador por ejemplo que dos rivers y, me parece y luego que por ejemplo rivers... Monty Williams entonces decíamos qué bien lo está haciendo qué tal pues luego la, en la final se le comió eh, van der hoser se lo comió sí sí pero mira este sí, año y no eh, metíamos mucho con él y fíjate, sí la... pero era su segundo año después de un primero que estaba fuera de playoff y se lo acabó jugando a un último partido eh, contra los eh, bueno, eh, con los Sants ganando nueve partidos consecutivos en la burbuja, que fue de menos a más durante toda la temporada, en el año siguiente llega a finales y este año, si no gana la NBA, será una sorpresa. Ya lo que dice Renan, que no juega LeBron hoy. No, yo me quedo más con lo que dice Canadien, chacho. ¿eh? Sí, después, no, es que después lo va a comentar. Después dice un tal de un chacho que no sabemos quién es. Por pues la paliza que le pueden de ver a Lakers va a parecer poco. Es seguro que no juega Lebron. Siempre lleva toda la temporada en la lista de cuestionable, no es seguro. No, pero yo pues, creo que los partidos que sabe que van a palmar seguro con humillación ya directamente habrá hecho pues oye, ya me quedo en casa porque ni conmigo. A menos que en Bit, ¿sabes? No, no me pegue sin querer un o, o un tabascazo. <laughs> <laughs> oye, acordaros es? que la, la última Cada visita Acordar la última visita que estuvo los Lakers en Filadelfia, eh, le pegó y hizo una falta muy fea a Envy. Pues ya está, pues, pues por eso mismo. O sea, que ido encima de que nos van a pegar, encima pues, me van a lesionar. Así que, bueno. Aún ah, no, salió. Este, este esperado no ha salido, este esperando lo si ha de los errores Stark, pero a la una. Se dice, Renaka, que lo han, lo han confirmado ya. Que no sí, sí, está aquí, lo acaba de decir ahora tanto Frank Vogel como, como Charania. Lo, pero hoy se confirman los titulares de sí eh, en una hora. Mira, como no se la viene entre los titulares, yo me retiro. ¿Quién ha dicho la o de Rosan? La Vín, de Rosan va a estar fijo porque es el primero ah. de, en los Worlds. <laughs> pero lo es es que para, para mí le... la Vín está haciendo mejor temporada que Trey Young, pero Trey Young tiene más nombre que la vino. Pues son los votos, ¿sabes? Los que le votan al público. A mí Lavin y de Rosan han hecho una temporada espectacular hasta ahora. Hasta ahora, para mí, son los titulares del Este en Words. Eh, luego, para mí, en... ya que estamos, voy a decir yo mis titulares para el Este. Eh, bueno, para el este y para el oeste de los All-Star es que son eh, Lavin de Rosan en bit Durant, lo que pasa que está lesionado, entonces no sé por quién lo cambiaría. Y ante Tucumbo. Y luego del oeste, pues yo creo que. Ya Morant. Ya Morant Carry. Y... Bueno, Carry ha bajado mucho. Pero sí. Ya, pero. pero, pero sí, Carry Car ha he, Car he hecho 50-50. No, no, no me refiero por votos. Es que su juego, desde que hizo. O sea, desde que superó en el Madison Square Garden, sí. antes de Navidades, recordemos que ya hace más de un mes. Los 6.000 se sí, fue. Pues. Eh, el récord de triples, y ya antes del récord de triples estaba cayendo mucho en picado. Mm. Entonces. Pero claro, el problema es que hace unas semanas no... estaba con 6 millones de votos. O sea, sí, sí, pero no, no, yo estoy diciendo mis. Mis mm. quintetos, no los quintetos que vayan a salir. Yo votaría Ya Morán, Donovan Mitchell, eh, Jokic, Lebron. Eh, es que vale, Lebron no está, está jugando. Haciendo una, está haciendo una gran temporada también. Sí, ya, sí, ya. Sí, 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 pero. Lo tengo por detrás, por ejemplo, de y Towns. Yo tanto. No. Y Paul George. Paul George. O sea, Towns, Paul Jokic y y Paul George. Y Paul George. Y, y Paul Aunque George estén lesionados. Eso jugado, sería el de todos. Lleva dos meses sin jugar también. Es como uh -huh. Durán. Durán, la verdad es que jugó muy bien también en los primeros partidos, pero luego ya. Claro, pero es que. Si, tienes que si yo tengo que votar, si yo os pudiera sí. votar solo una vez, votaría a Paul George, a Anthony Towns, Jokic, Donovan Mitchell y Jean Morant Y en el este, de Mar de Rosan, Saglavin, eh, Durant, ante Tocumpo y yo le invito. Esos serían mis dos quintetos. Puede no. estar jugando muy bien Lebron. No te, no te voy a decir nunca que no, porque está jugando muy bien. Es imposible decir ahora mismo que no. Pero me parece que el Lebron no está eh, aportando tanto a su equipo como Anthony Towns o Paul George. Mira. También los tuyos me, me, costa, me costaría no meter, claro, los es que son muy buenos meter a, a Garland. Garland está en el nivel donde está. Claro, pero está a, nivel? Bueno. a mí me puede. ¿A claro, quién quitas? Además de rosa van a ser Yo ahí bueno. me quedo con, con los de Aníbal, ¿eh? Bueno, igual quitando. ¿A qué puesto de base base en el este? Porque De Mar y es tal que, son. son escultas, pero es que, eh, claro, pero es que son wards. Ahora, como no se votan por posiciones, se votan por. De verdad. Por Ward, o claro, porque si no, Claro, es que si no, yo De Mar lo ponía más como forward, como tres. Claro, pues, es que. No sé, de Mar de sería, Rosen es un 3. un tres. Pero... Claro, o sea, yo podría Garland, Garland, Lavín, De Rosen. Porque es, yo creo que Garland merece un montón y hasta el estar. Claro, pero es que es, es eso. Como está tan... Para mí, mal confeccionado lo del All-Star, mm. pues hay jugadores que se quedan fuera porque, no me jodas, de Mar de rosan ponerlo como uno o como dos, no, no, es, es un, un sacrilegio. Es un tres, ya ves, hasta el cuatro. Es un tres-cuatro, entonces para mí sería el segundo o tercero de los... De los tres, 4 Y es que para mí el All Star debería ir por posiciones. Porque, ¿qué es esto de que Garland, por ejemplo, se pueda quedar fuera? Claro, es que este. Que Mira, bueno, yo estoy convencido que va a ir. Aunque no como sea. Pero Garland va a ir seguro porque ha pegado un. Sí, sí. Pero un, para un, mí. Un empujón este año muy bueno a su pa Para mí va a ir como suplente cuando debería ir como titular. Titular, debería ser base titular. Pero pues poner bueno. a, a Lavin de 1 y a The Rousan de 2 es como, Buah, <laughs> lo que sé, ponerme a mí de 5 y me he ido 1,83 m No llego a la canasta ni, ni, ni aunque me levanten entre todos los del equipo. Aquí, ah, no, el Ebron. Vale. Bueno, pues no eh, sé si queréis ver alguna noticia. Solo una y... cosa. Eh, Warriors bien. desde el 25 de diciembre, 9-7. Sí, sí. Si es que Warriors está yendo. Si no, si no le supera a Memphis, va a ser muy poco, ¿eh? Yo creo no que le superará a Memphis porque Memphis ya está jugando sin nada que perder. Es que Memphis para mí va a acabar por delante de de Warriors. Y encima. Lo voy a decir ya. Aunque lo pueda gafar. <laughs> Morant, para mí, ahora mismo tiene un 90% de posibilidades. Si queda en primero o segundo, los, eh, los Memphis, Grizzlies, de ser MVP. Hombre, es que si, es que este, este Morán a este nivel, como se van a los Memphis, es que es carne de MVP. No. no tal, es que hablamos sí, porque Utah ya está lejos. Y si yo creo que los Warriors van a acabar cayendo un poco. Para son tres partidos, ¿eh? Sí, pero fíjate, es que hace un mes estaba con los Sanse igualados a victorias y derrotas. Hmm, para que los Sanse van 9-1, pero bueno, al fin y al cabo los Warriors los últimos días son 6-4 y los Green son 7-3. Sí. Y también Utah. está un montón. Los Warriors están notando mucho la caída de Curry y que, está jugada, y que no juega a Dr Draymond Green, no juega Green. Yo creo que es, es Draymond Green lo que afecta mucho. Yo creo que, que, que les aguanta, bien. es el que aguanta al equipo, como digo. Hmm. Hombre, es que también Carri estaba superlativo. ¿eh? Sí, sí, sí. Estaban, estaba... a ver, eh, eh, Juan Carlos, estaban por encima de su nivel para mí. Era excesivo. Sí. Hombre, es que Carri metía día sí, ya también treinta y tantos puntos con unos... Eh, con, unos con un porcentaje de tiro al campo brutales. Para mí no, estaba, no, estaban, ni, no estaban los guardios por encima de su nivel, pero estaban funcionando muy bien todos. Y sobre todo Carry. Y en el momento que han caído Carry, no solo ha caído Carry. Es que nos fijamos en Carry porque es el nombre más no. grande. Pero es que ni Jordan. Eh, Pool no. Jordan Paul eh, Me he quedado así rayado porque digo, no es, Wiggins, es, Wiggins ha caído también. Wiggins, es Wiggins no Llevaba está tan bien. Wiggins no está tan bien. Más lejos. Wiggins sí. no está tan bien, Jordan Poole no está tan bien, aunque Kuminga está reflotando, está haciendo grandes partidos. Sí. Eh, Draymond Green se ha caído del todo. Eh, La segunda Otto unidad, Peyton, Porter, Payton, Porter eh, Otto eh, Porter, Belica, Oscar, eh, no, han bajado a, también a han, el rendimiento. Han, han bajado rendimiento, pero creo que ha sido un bajón de rendimiento de todos y ya no solo por lo que podamos pensar de, de de la vuelta de Clay Thompson que puede hacer afectado porque viene de antes pero creo que el el equipo pues y físicamente no estaba tan bien como los Suns o como Memphis es un equipo a lo mejor más mayor para enfrentarse a un Memphis cara a cara. Y creo que ya se vio eh, el año pasado en en Play In. Y al fin y al cabo, aunque empezaron muy bien este año, se ha acabado viendo este año en Liga también. Que si no me equivoco, han ganado dos de los tres o tres o los tres partidos que han jugado contra Warriors eh, los Memphis. Mm. Bueno. ¿Alguna cosita más, chicos? ¿O... Que ya muy tarde, ¿no? Y nos hemos pasado. Sí, nos ha ido Es que amigo. Aníbal viene con desatado. No, es que este programa hubiese durado dos horas y yo hubiese podido llegar a diez. Pero como no he podido... Bueno, hombre, bueno, bueno. Pero bueno, también como el lunes no estuviste, está desahogado hoy. Y, y ya verás si el jueves que viene, que voy a venir con más ganas. A ver si es verdad, a ver si es verdad. A ver si es verdad, hombre. Porque el, bueno, luego lo hablamos lo que vamos a hacer el lunes o el jueves y tal, y ya vamos poniendo por redes sociales. Uh -huh. Así que si no tienes nada más, pues nos vamos despidiendo. Esto, Aníbal, ¿tienes para hacer una raid? O se lo, o lo, lo hago sí. yo, ¿qué prefieres? Tengo mirado, pero me falta ponerlo. Bueno, pues ya está. A planeta NBA, no y que se acaban de ir. NBA Spain, ahora en el Club Spain, está lo mismo. ¿Está NBA Club Spain? Sí, si no se lo mandamos al canal oficial de, de los Nuggets, Altitud TSR. ¡Pelocha! Pensad que somos argentinos. Pues NBA Club Spain, ¿no? Sí. No, a, a donde tú quieras, vamos, yo es que te digo, porque normalmente como tú lo haces a planeta NBA, es que se acaban de ir. Lo acaban de... No, 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 o sea, yo, yo solo hago el que esté... Ah, vale, vale. A mí me da igual que sea planeta NBA o planeta NBU. Sí, aquí es que yo tengo eso, luego está Ciro López, Josepa, que no sé quién es, y aldea Numantina. Recomendados. Tío, Numancia, joder. Ahí despidiendo. Venga, chicos. Venga. Saludes. Feliz fin de semana. Muera NBA Club perfecto. No Aníbal. No, si podéis Yo he dicho que vayais despidiendo no os que os despidáis de una rápidamente. Ah, bueno, bueno, bueno. <laughs> bueno, bueno a todos. Bueno, hay mucha gente por aquí. Muchas gracias a todos por estar. Sí, sí. Y además, gracias al El Mayot, que nos han hecho la raid. Creo que ah. se dedican al, a, al mundo de las bicis, pinta de bueno, Al mundo del ciclismo, sí. A ver si les, les sigo y a ver qué, qué nos cuentan. Bueno, pues sí. nada, ya está, ¿no? Hay que agradecer también. A Gian Mont Serux, que nos ha seguido, a Coloto 7, que nos ha seguido, a Suita 7, que nos ha seguido. Y bueno, veis sí, Que se puede suscribir, ¿no? También. Por, por sí, ahora que... solo hay suscripción, solo hay seguimientos. Que hay que sorteamos una camiseta, ¿eh? Si llegamos a 25 mm -hmm. suscriptores. Es que la no última. La, no sé. A mí me parece la última suscripción, booper booper, aquí seguimos a pie de cañón, pero nunca dejaré de odiar a LeBron. <risa> <risa> no digo más. Bueno, ahora sí que os podéis despedir para dentro de 5 segundos 5. Venga, bueno. feliz fin de Venga. semana a todos. Ya está.